Saludos, les damos la bienvenida al primero de una serie de programas especiales que vamos a realizar en riguroso directo con motivo del Festival de Cine en Español de Málaga en su vigésima edición. Nos encontramos en directo desde el maravilloso Teatro Cervantes, donde les vamos a acompañar, desde donde les vamos a acompañar hasta el próximo viernes. Son las 11:30 de la mañana. Como les decía, estamos en directo y estaremos con todos ustedes acompañándoles y llevándoles todas las novedades de este festival y sobre todo de nuestro cine hasta las 2 de la tarde, desde este lunes, día 20 de marzo, hasta el próximo viernes. Nosotros tenemos un amplio dispositivo, un amplio despliegue técnico y humano en las calles de Málaga ya y sobre todo en aquellos puntos y en aquellos escenarios más destacados del festival, que no es solamente este teatro. Podríamos decir que este teatro es el centro neurálgico del cine en español y sobre todo el referente a nivel nacional e internacional del séptimo arte durante los próximos días. También tenemos otros escenarios como son el Cine Albéniz, el Teatro Echegaray, el Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia y muchísimos enclaves más, entre ellos ese maravilloso hotel, un hotel que es mítico en la ciudad de Málaga, como es el AC Málaga Palacio, donde vamos a estar en directo este año, una de las novedades de este festival que nos trae muchísimas cosas nuevas. Bueno, les tengo que decir que el equipo de esos rostros que ustedes van a poder ver está formado por Diego Banderas. Él nos va a traer algunas de las secciones más importantes de este festival, como son cortometraje, animacine, zona cine. Ana se dedicará a esa sección oficial, esos largometrajes que van a ir a concurso. También nos traerá esa sección tradicional de Afirmando los Derechos de la Mujer, La Cosecha del Año, muchísimas novedades más. Y con Paco Jiménez repasaremos todo lo que tiene que ver con la sección de homenajes y también de documental. Voy a pasar a presentarles a una de esas personas que va a estar con todos ustedes durante esta semana y que ya ha empezado a trabajar porque el festival arrancó el pasado viernes. Diego Banderas, muy buenos días. Muy buenos días, Inma. Buenos días a todos nuestros espectadores. La verdad que ha sido un fin de semana, bueno, frenético, de un ritmo trepidante, con muchas entrevistas, reportajes que hemos realizado, que iremos viendo en el programa de hoy y durante los próximos programas. Y es que el festival tiene tantos títulos que realmente supone pues un gran esfuerzo, pero se hace con mucho gusto, se cubren todos esos estrenos y esas presentaciones y, en fin, yo creo que estamos en un año clave porque son ya dos décadas de Festival de Cine Español en Málaga y este año además abriéndose a aún más, más internacional, ¿no? Abriéndose a esos títulos latinoamericanos que se integran dentro de la sección oficial, con lo cual, bueno, tenemos un festival ya súper consolidado y más internacional que nunca. Más internacional que nunca. Diego nos apuntaba a esa novedad, a la novedad de este año, festival no de cine español, sino de cine en español. Se habla a todo el contexto latinoamericano y se refuerza el papel del español en el cine. No solamente el inglés, que parece que es ese idioma más internacional, pero sí que ya tenemos Festival de Cine en Español de Málaga en su vigésima edición, una de las novedades. Y nosotros queremos hacerles a todos ustedes partícipes de este festival y sobre todo que disfruten de la mano de PTV y de la generosidad de la organización de este festival, que ustedes se puedan venir al teatro a disfrutar de estas películas. En concreto vamos a sortear entradas, vamos a sortear 4 para el homenaje a la película De Oro, para Me casé con un boludo y también para No sé decir adiós. Enseguida les diremos cuáles son las claves para poder optar algunas de estas entradas. Les decía que uno de esos escenarios más habituales, que siempre nos deja unas estampas idílicas, es el Hotel AC Málaga Palacio. Allí se encuentra nuestra compañera Ana González. Este año la vamos a tener también en directo, pero desde allí, desde el hotel. Ana, muy buenos días. Buenos días, Inma, y saludo. Bueno, ya podemos conectar con ella y podemos verla y podemos tenerla muy cerquita. Bueno, Ana, estás en un espacio inmejorable de la ciudad de Málaga.
sin duda es uno de los enclaves de este Festival de Cine en Español, uno de los sitios donde podemos encontrar durante una semana a infinidad de rostros conocidos de nuestro cine y, por supuesto, tener la posibilidad de estar en contacto directo cada día con cada uno de ellos, protagonistas, y, por supuesto, también pues nos ofrecerán lo mejor de cada uno de ellos pues con la presentación de sus películas, algunas a sesión oficial, otras en el apartado documentales o cortometraje, pero 50 años de Hotel AC Málaga Palacio ha dado para contar esos 20 años que lleva también el Festival de Cine, pues que siempre ha sido pues la cama perfecta para seguir soñando y tener proyecciones maravillosas, como vamos a ver en el festival en esta edición. Ana, te tengo que decir que es una pena que no te puedas ver ahora mismo en directo, pero te invito a que te veas en la reposición porque desde luego que estás de cine, ¿eh? Vaya imagen y vaya escenario que tenemos, vaya suerte la que tenemos desde aquí, desde el Teatro Cervantes, de poder disfrutar contigo, porque desde luego que tienes un plano maravilloso y una imagen inmejorable de la ciudad de Málaga con la catedral de fondo. Bueno, el cine ha dado mucho de sí este fin de semana. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo han sido los primeros días y cómo ha sido el arranque en la sección oficial, Ana? Ya sabemos que el primer fin de semana es un fin de semana pues donde toda la atención la tenemos que marcar en nuestra ciudad, en nuestra Málaga. Un fin de semana intenso, frenético, damos el pistoletazo de salida y contábamos pues con la presencia de numerosos rostros conocidos. Si nos vamos al primer día, el viernes día 17, pues nos íbamos hasta el teatro para dar comienzo pues a lo grande. Lo hacíamos con esa película Bar, de el director Álex de la Iglesia, que ya es un clásico en este Festival de Cine. El año pasado presentaba en la sesión 5 minutos un adelanto de lo que hemos visto ya en nuestras pantallas, una película pues que nos trajo rostros muy conocidos, como es ya nuestro Mario Casas, hizo de las delicias de todas las niñas, no tan niñas y mayores. Tú lo sabes bien, Inma, que nosotros somos fan aférrimas también de él. Y bueno, numerosos rostros conocidos que hicieron pues que tuviéramos un día a lo grande. También las representaciones institucionales estuvieron presentes. En este año quizás un poquito más marcada por aquellos representantes que se vinieron desde la capital hasta nuestra Málaga para disfrutar del cine español. O sea, se nota que el cine está de 20 aniversario, que el cine tiene la importancia que no solo a nivel local le damos, sino que es que somos el centro de atención, pues hablando de cine en español. Ya comentabais la novedad que teníamos este año, que es que el territorio latinoamericano, que a mí tanto me gustaba, pues este año se ha unificado y bueno, iba todo a concurso, a esa sesión oficial, y cada día iremos contándole pues a lo mejor películas rodadas completamente en nuestra España o por ejemplo en Argentina, en Brasil, en Cuba, en diferentes ubicaciones ya a niveles internacionales. Bueno, a nivel internacional vamos a tener la oportunidad también de acercarles hasta sus casas todo lo que tiene y todo lo que da de sí este festival, un festival que arrancó el pasado viernes con la tradicional gala inaugural presentada por el malagueño Fran Perea y también por la actriz Manuela Vallés. Ahí estamos viendo esas imágenes en directo, les recuerdo, cuando ya el reloj ha arrancado a las 11:30 de la mañana, Diego, una gala inaugural que tenía ese 20 que marca las ediciones, las sucesivas ediciones de un festival que ha ido evolucionando en el tiempo con esa novedad más destacada, según el territorio latinoamericano, forma parte de esa sección oficial de esos largometrajes que llevan a concurso, y hay algunas novedades más dentro de esta edición, como es por ejemplo esos estrenos especiales que han absorbido la sección de Málaga Premier. Hablaremos de esos detalles con Paco, que nos acompañará en la última parte del programa con los documentales y con la sección de homenaje. Dos patas angulares también de este festival, una gala inaugural con muchísimos rostros conocidos, Diego. Bueno, es que es probablemente la noche más importante junto a la de clausura del Festival de Cine en Español. Además, el Teatro Cervantes, mira que es amplio y sin embargo se queda pequeño en cuanto a que hay muchísimas personas con deseo de asistir a esa gala inaugural o a esa gala de clausura este próximo sábado. Y se quedan sin entradas porque realmente es muy complicado
conseguir pues una butaca, ¿no?, para presenciar este espectáculo, un espectáculo en el que hubo también actuaciones musicales. Bueno, es la fiesta, ¿no?, del cine español. Vemos ahí sobre el escenario distintos rostros de nuestro cine, acompañado pues por esos presentadores, por Manuela Bellés y por Fran Perea. Aquí vemos a Paz Vega y a Imanol Arias. Y decías tú la sección de estrenos especiales, por ejemplo, que es una novedad y que ha absorbido la ya anterior. Estaba como Málaga Premier. Sí. Pues efectivamente, en estrenos especiales vamos a tener la oportunidad de ver títulos muy sorprendentes en cuanto a las puestas en escena, ¿no? Que, historias que nos presentan, por ejemplo, Maniac Tales, que es una película rodada en inglés, pero producción 100% malagueña. Una serie de directores, entre los que se encuentra pues Quique Mesa, Enrique García, y nos presentan pues una serie de historias enlazadas entre sí bajo el género de terror y con producción, como digo, 100% malagueña. Luego también hay otra sección que a mí me llama también la atención, que es la de 5 minutos, que es un adelanto. 5 minutos de cine. 5 minutos de cine. Son películas que están ya casi rodadas o en proceso de terminar el rodaje y nos ofrecen a modo de adelanto los primeros 5 minutos. Y ahí, por ejemplo, vamos a ver Las pesadillas de Alberto Soto, una película dirigida por el malagueño Miguel Almanza. Entre el reparto pues están, bueno, gente súper conocida, Jorge Roela, Diana Navarro, que vuelve al cine después de esa experiencia de Yocasta. Y que estaremos también con ella en directo, estará Ana próximo viernes. Eso. Y en fin, que yo creo que al margen de la sección oficial, que lógicamente pues acapara mucha atención, pero luego hay una serie de secciones muy atractivas de este festival. Muy atractivas, como fue también esa gala inaugural a la que asistieron todos los galardonados que van a estar premiados este año con motivo de esta vigésima edición del Festival de Cine en Español de Málaga. Entre ellos, bueno, pues Leonardo Sbaraglia, que ha estado este fin de semana en Málaga y que además es protagonista de una de las películas de esa sección oficial que nos trae Ana, que es Nieve Negra. Él es protagonista y el festival ha querido empezar. Comenzaba en esa gala inaugural con la película El bar de Álex de la Iglesia, que no va a concurso, está fuera de concurso dentro de los largometrajes de esa sección oficial, pero sí que es verdad que visitaba Málaga Leonardo Sbaraglia, donde ha sido premiado con el premio Málaga, y además, bueno, pues le ha servido esa distinción para estar también presentando esa película que es Nieve Negra. El festival hace así un guiño a ese cine en español porque esta producción es argentina. Ana ha estado con los protagonistas. Ana, ¿cómo ha sido este contacto con esa película? Como decíamos, primer título que hemos podido ver dentro de esa sección oficial, Nieve Negra. Sin duda ha sido un lujazo, Inma, porque el tener la posibilidad de que nuestros compatriotas de Argentina se vengan hasta nuestra Málaga, atónito ante todo lo que acontece a su alrededor, cómo preparamos una ciudad a disposición del cine durante una semana, y por supuesto Leonardo Sbaraglia, que este año hace doblete como premiado, y también la posibilidad de presentar esta película Nieve Negra. Nieve Negra es una película un poquito dramática, Isma, el tener en pantalla pues temas como la familia, herencias que se disputan entre hermanos, y al final pues evidentemente una gran pelea que ocurre en esa nieve negra, donde la nieve es muy protagonista. Hay que estar muy atento a todo lo que nos cuenta el director, y también una tercera persona que es Laia Costa, una actriz encantadora que hemos tenido también ocasión de charlar con ella. Era la primera vez que venía a este festival de cine en español, que venía a Málaga, y entonces traen una ilusión añadida, ¿no? Porque las ganas de que esa película triunfe y sobre todo pues el presentarse ya como una gran actriz. Pone de manifiesto esa película Nieve Negra, como les decíamos, el primer largometraje dentro de la sección oficial a concurso, pone de manifiesto el tema de las herencias, el tema de la familia, el tema de reencontrarse con uno mismo, y está rodada en uno de los escenarios más sorprendentes del mundo, que nos ofrece paisajes dispares a muy poquitos kilómetros, como es la Patagonia argentina. Ana ha hablado con la actriz protagonista de este largometraje, con Laia Costa, y también con el director de Nieve Negra, Martín Orada. Vamos a ver esa entrevista, vamos a ver qué nos van a contar. Nieve Negra es una de las películas que van a sesión oficial y tenemos la oportunidad de estar con sus protagonistas. El tener la suerte de contar con su director, Martín Orada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bien.
Contento, ayer fue la proyección oficial y creo que a la gente le gustó, no sé, así que habrá que ver. Nieve Negra, una historia familiar, una historia donde se mezcla la herencia, donde se mezcla pues el drama, la pelea, algo que puede pasar en cualquier familia en la vida real. Sí, sí, supongo que pasa, digamos, en todas las familias, ¿no? Creo que eso la convierte un poco en universal a la película, esas relaciones entre hermanos, entre familiares, no sé, entre el padre y los hijos, la madre, aunque está ausente en la película, pero bueno, digo, también la ausencia cuenta en una relación, ¿no? Y me parece que eso, ese era el objetivo un poco del guionista y mía, que era contar este drama familiar, ¿no? Digamos, nosotros siempre pensamos que es más un drama que un thriller, pero en todo caso es un drama que está dentro de un thriller, pero la importancia es el drama de la historia de las familias. Ambientada en la Patagonia. Así es, filmada en Andorra, pero ambientada en la Patagonia. Sí, siempre era un, es un lugar, que, bueno, primero a mí me encanta la Patagonia, y me parece que es un lugar interesante para contar un drama, una historia muy cerrada, contarla en un ambiente tan abierto como es la montaña, o bueno, sí, en este caso la montaña, ¿no? Igual sucede en la Patagonia, pero no, nunca quisimos dar exactamente en qué pueblo sucede en la Patagonia, ¿no? También la Patagonia es gigante y nunca quisimos especificar si es Ushuaia, si es no sé, Coihue o lo que sea, no importa, pero queríamos dar esta sensación de lugar abierto y un drama muy cerrado. ¿Qué espera a partir de ahora una plataforma maravillosa como es el Festival de Cine en Español de la ciudad de Málaga? A partir de ahora, un gran pistoletazo de salida, mucho recorrido, espero, por parte de su director y de esta película. Pero qué sensación una vez que ya está, que la habéis visto en el teatro. A partir de ahora, las inquietudes, ¿por dónde caminan? Mira, la verdad que es difícil, porque nosotros estrenamos en Argentina el 19 de enero. Y ya después de un año de trabajo, de ver tantas veces la película, de verla en el proceso de sonido, de imaginarla, de pensarla, ya llega un momento en donde uno se satura un poco. Y es una cosa normal que sucede con directores, digo, muchos directores amigos, colegas, que inclusive estaba ayer a la noche hablando, creo que nos pasa todo lo mismo, ¿no? Es un poco así. Llega un momento en donde uno ya no quiere saber más nada. Nada, espero que el recorrido sea que el público le guste, que es lo que final, para lo que finalmente uno creo que las películas existen, ¿no? Si no, el público es el último, es como dijo Leonardo ayer en su charla emotiva al recibir el premio, el público es el último que recibe esa magia o ese trabajo, digamos, es el destinatario último de una película, ¿no? O de cualquier historia que tenga una narración, sea un libro, sea un poema, sea. A partir de ahora, ese va a ser el recorrido de Nieves Negra. ¿Por qué hay que verla? ¿Por qué hay que ir al cine, elegir esa película? Ah, eso es difícil. No me gustaría obligar a nadie a que vaya a ver una película. No, a mí me parece que es interesante verla, primero porque tiene tres grandes actuaciones de Ricardo Darín, de Leos Baraglia y de Laia Costa, que son, para mí, son tres grandes actores, tres grandes actuaciones. Me parece que esto es por lo menos lo que mis amigos me dicen, mis amigos que son sinceros me dicen, bueno, es una historia que te atrapa, que te lleva desde el comienzo. Por lo general en el cine siempre hay un silencio absoluto cuando uno ve la película, pues me he metido en algún cine con público real, digamos. Y nada, me parece que es una película que se disfruta, que es inteligente en algún punto, digamos, siempre tratamos o traté de que sea inteligente, de tratar al espectador con inteligencia. Y nada, me parece que es una buena salida acompañada luego con un poco de jamón y una cañita y discutirla, lo que le pasa a todo el mundo. O sea, el otro día un amigo me contó que fue con una pareja amiga también en Buenos Aires y que a unos les había gustado, que a otros no les había gustado, pero que igual estuvieron una hora y media hablando de la película. Y me parece que eso es también un buen final de una película, ¿no? Que se discuta, que se hable, que nada, me parece que eso está bueno y creo que también esa es una buena razón para ir a verla. Nos ha dado el plan perfecto, Martín. Toda la suerte del mundo, enhorabuena y a disfrutar a partir de ahora. Gracias, muchas gracias. Y gracias a todos en Málaga que me han tratado tan bien.
Laia Costa es la protagonista de Nieve Negra. Es la oportunidad de conversar en este Festival de Cine en Español de nuestra ciudad con ella, pues sin duda es uno de los privilegios que nos regala el propio festival. Laia, buenas tardes. Buenas tardes, que bien suena todo lo que has dicho. Ha sido una entrada triunfal. Espero que estés disfrutando de él. Estoy disfrutando mucho y además es la primera vez que vengo a Málaga. Entonces estoy disfrutando la primera vez que vengo al festival y primera vez que vengo a la ciudad. Y la verdad que el tiempo acompaña y estamos disfrutando muchísimo estos dos o tres días que vamos a estar aquí. ¿Cómo es Nieve Negra desde tu punto de vista? Bueno, Nieve Negra es un thriller que cuenta habla de la familia al final, ¿no? Porque son dos hermanos separados durante 30 años y de esa familia que no se hereda sino que se escoge, que sería la mujer de Marcos, el hermano pequeño, que es Laura, el papel que interpreto, y cómo entre esos tres personajes hay toda una serie de tensiones y de cosas que no se dicen y de secretos que se quieren esconder o se quieren descubrir, y a partir de ahí empieza esa guerra muda, un poco la guerra fría entre los tres personajes. Y ahí está Laura, Laia, en esta ocasión, pues con una mirada ahí, pues viéndolas venir. Bueno, lo que pasa con Laura es un poco el punto de vista del espectador, porque de golpe se encuentra en medio de esta relación entre hermanos y no sabe bien qué es lo que está pasando. Es un poco la espectadora durante toda la primera parte de la película. Y luego empieza un poco las circunstancias, empiezan a exigirle que se posicione. Y entonces siempre unos personajes muy contenidos, un clima, una nieve que es un personaje también muy principal, casi como un western también, ¿no? Para ver qué desenlace al final acaba pasando y cómo se involucra al público con la historia. Laia, hablábamos con Martín del elenco de actores. Sí, ha sido un lujo tener a Ricardo y tener a Leo. La verdad que ellos llevan muchísimo oficio y yo justo estoy empezando. Entonces poder estar con ellos tres meses viéndolos trabajar y sobre todo con Martín también, que tiene muchísima experiencia y ya ha trabajado muchísimo en este oficio. Entonces para mí era, bueno, yo voy a venir aquí, voy a aprender todo, porque aunque esté ciega y no mire, voy a acabar aprendiendo porque estoy en el momento perfecto y en el lugar perfecto para hacerlo. ¿Piensa que es una plataforma perfecta, por ejemplo, para la carrera de un actor, de una actriz? Yo creo que cada proyecto te hace crecer como actor y actriz, salga mejor o peor, te guste más o menos, tengas mejor o peor experiencia, porque al final si tú le das a un actor 20 años de trabajo, obviamente ese actor va a crecer y va a poder perfeccionar su técnica y su arte, ¿no? Entonces, trabajar en el extranjero, por ejemplo, en este caso en Argentina, ¿no? O con gente de fuera y trabajar con equipos muy diferentes, en personajes muy diferentes, con directores que te exigen cosas muy diferentes, siempre te enriquece. Entonces, para mí siempre son pequeñas plataformas que luego tendrán más o menos recorrido en festivales o tendrán menos o más recorrido en salas, ¿no? Pero personalmente, para tu experiencia profesional, siempre te llevas eso. Pues estoy convencida de que vas a aprender muchísimo, una mujer responsable, amante de su trabajo y por supuesto que te traiga muchos triunfos Nieves Negras. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Para, soy tu hermano. Vos querés vender este lugar que es tuyo. ¿Qué harías con él? ¿Qué harías con él? Arrala. No vine a casar. ¿Y qué van a comer esta noche? No, yo sé que es difícil hablar de esto, pero tenemos que hacerlo. Mañana le vas a mostrar lo que le dan, ¿no? No estoy acá por eso. Todo eso es tuyo. Hay que pelearlo. No se puede vender solamente la parte de Sabrina y la mía. Los tipos quieren todo o nada. ¿Por qué van a hacer entonces 9 millones por una cabaña? 9 millones de pesos. Dólares. Yo sé que este es tu lugar. ¿Vale tanta plata? La mitad para vos. La mitad. Esto es una solución para nuestra vida. ¿De qué hablaron? ¿Te dijo algo? Yo pensé que podíamos hablar de una manera coherente. Me parece que es tarde. ¡Laura!
Nieve Negra, el primer largometraje de esa sección oficial a concurso que hemos podido ver y que ya hemos podido conocer algunos detalles de este largometraje que comentábamos Diego y yo viendo el tráiler, que efectivamente son pesos pesados del cine argentino, son actores consagrados y la película tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta y también tú apuntabas antes de dar paso a la entrevista que ha hecho Ana y a ese tráiler, que tiene unas localizaciones espectaculares, unos paisajes impresionantes y con esos pesos pesados del cine argentino, que son actores con una trayectoria pues impresionante. Yo creo que esta película tiene desde luego muchos avales para... Tiene buenos ingredientes. Tienen buenos ingredientes para convencer a público y crítica, que es de lo que se trata en un festival. Bueno, y de convencer a ese público también tratamos nosotros, porque queremos que ustedes vengan a este festival y disfruten esta tarde de Me casé con un boludo, que será a las 5, tenemos 4 entradas, el homenaje a la película De Oro, que será a las 10 menos cuarto de la noche, y No sé decir adiós. Aquí tenemos estas 12 entradas. Ustedes pueden participar, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, que es PTV Málaga, y a través de Twitter, @PTVMLG. Ustedes se preguntarán, ¿qué tengo que hacer para conseguir algunas de estas entradas? Bueno, pues es muy sencillo. Tienen que decir el nombre del actor que ha sido galardonado con el premio Málaga. Ha sido galardonado este fin de semana, les puedo decir que es argentino y que ha participado en Nieve Negra. Es decir, ya no puede ser más fácil. No puede ser más fácil porque es que nos queremos portar bien, queremos que ustedes, bueno, pues tengan la oportunidad fácilmente de conseguir alguna de estas entradas. ¿Tú sabes la respuesta? Sí, pero yo creo que se trata de que ustedes de casa pues se lancen ahí a las redes sociales. Súper fácil. Es súper fácil. Lo veíamos ahí en el tráiler que acabamos de comentar. De Nieve Negra. Un actor muy atractivo. Ha estado en varias ocasiones aquí. Ha estado en varias ocasiones en Málaga, ha estado aquí con nosotros. Fue entrevistado por Nuria. Fue entrevistado por la directora, por Nuria López, efectivamente. Bueno, pues ahí está ese actor tan destacado argentino, muy conocido en nuestro país y que ha estado este fin de semana en Málaga, galardonado con el premio Málaga. Así que bueno, vamos a seguir con esa sección oficial, veíamos Nieve Negra y ahora vamos a ver otra película de Esteban Crespo, en concreto lleva por título Amar, es su ópera prima en cuanto a largometraje, porque este cineasta sí que ha sido más destacado en el aspecto y sobre todo en el ámbito del cortometraje. Vamos a volver hasta el Hotel AC Málaga Palacio con la redactora que se ocupa de esta sección, con Ana González de la sección oficial, porque también ha tenido la suerte de estar con parte de ese elenco protagonista del largometraje Amar, como les decíamos, de Esteban Crespo, que además estuvo nominado al Oscar en el año 2014. Ana, muy buenos días de nuevo. Buenos días, Ima. Estaba escuchando Amar. Y antes de Amar, vaya protagonista Leonardo Sbaraglia de la película Nieve Negra, ¿eh? Desde luego que es. Ya hemos dado otra pincha, para hombre, ya es que si ustedes no lo saben, yo creo que las redes sociales deben de estar echando chispas, ¿no? Ya deben de estar ustedes tecleando para poder optar algunas de esas entradas para disfrutar de uno de los primeros días del Festival de Cine. Si no la consiguen hoy, no se preocupen, que tenemos muchos más programas en directo para que puedan venir y disfrutar del cine. Ana, Amar, como decíamos, ópera prima en cuanto a largometraje de Esteban Crespo, también con personajes muy destacados. Y sobre todo que nos trae esa historia, ese primer amor adolescente en el que parece, bueno, pues que se acaba el mundo, en el que comienza, bueno, pues esas primeras relaciones de pareja, una película muy destacada con un componente emotivo y que sobre todo nos lleva a esa primera parte de la vida adulta. Sí, una adolescencia, ¿quién no la ha tenido marcada por esos primeros amores donde nos agarramos a lo que sea, ¿no? Es un amor intenso, un amor pues casi prácticamente 24 horas juntos, y esa misma intensidad que tienen los protagonistas de la película Amar pues les hace terminar la relación. Pero es una película contada desde un punto de vista amable, donde cualquier persona se puede sentir en cualquier punto de los que nos va narrando identificada. Es una auténtica montaña rusa porque tiene esos vaivenes típicos de una relación, pero sí contada en el cine, en la gran pantalla, pues para que llegue al corazón, para que te encoja el alma y sobre todo para que nos guste mucho. Nosotros hemos tenido la
posibilidad de estar con los dos actores protagonistas, con Paul Monen y con María Pedraza. Son un dulce de niño, esas personas que también cuando tienes la posibilidad de compartir un ratito con ellos, te enamoran, y alucinados por hacer la película, alucinados por todo lo que les estaba pasando, porque lo llevaban de un sitio a otro y decía, bueno, ahora que me toca, ¿qué te tengo que decir? Y digo, nada, chiquillo, tranquilo, vamos a contar la película. O sea, que te invita, cuando los conoces a ellos, a que te sientes y veas la película Marvel. Es una película dulce y, bueno, y en muchos casos nos sentimos identificados. Una comedia, como le decíamos, de Esteban Crespo, el cineasta malagueño, que tenía este guión escrito hacía 15 años. Vamos a ver qué le han contado los protagonistas a Ana. Les presentamos la película Amar. Nosotros, desde el Teatro Cervantes, tenemos ocasión de compartir con sus protagonistas pues charlas, conversación y, sobre todo, invitarles a todos ustedes a que vayan a la gran pantalla y disfruten de este cine español que se pone ya a disposición absolutamente de todos nosotros. Paul Monen, bienvenido. Hola. Oye, vaya relación que tenéis. Sí, ¿no? Sí. Intensa, apasionada, sí. Dramática. Dramática también, al final. Sí, ha sido una experiencia muy divertida, la verdad. Pasar por todos estos estados ha sido un arco, como, no sé, una montaña rusa total desde el principio. Me encanta que haya gente joven, gente despuntando, como es tu caso, sí. Que están haciendo aún más grande el cine español. Bueno, yo creo que, no sé, es muy guay que me hayan dado esta oportunidad. También lo he tomado con mucho respeto porque era mi primer protagonista y al mismo tiempo con muchas ganas. ¿Y cómo podríamos catalogar Amar? A ver, Amar es un drama. Quizás eso sería la etiqueta global, pero creo que es una película que habla del primer amor. Y creo que todo el mundo que se haya enamorado, que haya tenido esa primera experiencia que te haya marcado para toda la vida, puede sentirse identificado con esta película. Está en un festival de cine en español, uh-huh. como es el de Málaga, sí. asentado, donde el público malagueño da ese cariño, uh-huh. ese caluroso abrazo. Sí. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo pues, estás llevando? La verdad que muy bien. Desde que he llegado, estuve aquí hace 2 años en el Festival de Málaga con un amigo. Estuve de público, no presentaba ninguna película entonces y la verdad que me encanta el festival. Es una pasada, está muy bien organizado, todo el mundo me está cuidando un montón y me siento muy acogido. ¿De los niños mimados? Sí, no sé, pero muy bien. ¿Qué esperas del público a partir de que hoy ya demos el pistoletazo de salida? ¿Amar ya esté a disposición de todos? Pues ojalá que guste mucho, eso es lo que más me gustaría. Que guste mucho y que vayan al cine, que se va a estrenar el 21 de abril en salas y eso. ¿Y esa invitación a que elijan, se pongan delante de la cartelera y digan, oye, Amar? Mira, yo creo que es una película muy diferente a lo que se viene haciendo en estos últimos años. Que sí que es verdad que trata un tema que a principio puede parecer un tópico, ¿no? Porque hay muchas películas de amor, pero creo que está tratado desde un punto de vista muy honesto y que vale mucho la pena verla por eso. Por eso y porque está también Natalia Tena en la película, que es un pedazo de actriz increíble. Están actores maravillosos como Sonia Almarcha y un elenco increíble. Lo estás disfrutando. Un montón, sí, la verdad que sí. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. A vivirlo intensamente como es amor. Gracias. Espero que sea todo de satisfacción. Muy bien, muchas gracias. A ti. Pues continuamos presentándole la película Amar. María Pedraza, una de las protagonistas de este film, la tenemos con nosotros pues para compartir esa vivencia, esa gana, esa ilusión y sobre todo que la gente vaya al cine. Bienvenida, María. Muchas gracias. ¿Cómo ha sido Amar? Pues Amar ha sido pues un amor muy intenso y ha sido una experiencia maravillosa que volvería a repetir una y mil veces. A mí el proyecto me ha llegado y me ha encantado, de verdad. ¿Se puede catalogar como una película pues, cercana? Porque a cualquiera nos puede pasar ese tipo de vivencia con un primer amor, que se clava, que no se olvida. Y un poco va a ir relatando esa subida y esas bajadas. Sí, yo creo que, vamos, también lo que queremos un poco, ¿no? Es que el espectador se sienta como nuestra piel, ¿no? Que
que tenga empatía y que se sienta identificado con ese primer amor que vive Laura y Carlos. Yo creo que es un amor que se vive muy intensamente y más de uno lo ha podido experimentar. Y al que no lo ha experimentado aún, le animo a que lo experimente. A título de trabajo es un amor que ha marcado. ¿El qué, perdona? A título de trabajo profesional sí, es un amor que ha marcado. Ha marcado, sí, ha marcado mucho y creo que de esta película me llevo algo, ¿sabes? Me llevo algo que también como del personaje y que me va a servir también como para mi relación o para mi vida en general, ¿no? Se ha contado desde un punto amable. Sí, se ha contado desde un punto muy amable, pero que también tiene distintos puntos que son difíciles porque es una película profunda, de mucho sentimiento y mucho desgaste emocional. Pero creo que puede llegar a todo el mundo. ¿Por qué hay que ir al cine a verla? Porque es una preciosidad. Se ha hecho con mucho cariño, con mucho amor y yo cuando la vi, para mí es gratificante ver un trabajo que te ha costado tanto esfuerzo, ¿no? Y yo animo a todo el mundo a que la vea porque les va a llegar al corazón. Oye, ¿cómo estás viviendo este festival? Bueno, madre mía, es... Ahora mismo en tensión, sí, ¿no? Ahora mismo en tensión, ¿no? Muy nerviosa. Es la primera vez que vengo a este festival. Pero con muchísimas ganas de todo, de conocer, de ver otra vez la película, de todo, disfrutar sobre todo. Pues a disfrutarlo intensamente, que Málaga ya os espera en esta noche, en esa alfombra roja maravillosa. Y por supuesto, a partir de ahora, todos los años este festival. Bueno, todos los años. Buena señal. Buena señal, ojalá. Muchas gracias, María. Muchas gracias, encantada. Soñé que estaba dentro de ti. Los que quiero dejar de ser yo. Era muy raro. Para ser tú. Podía sentirte por dentro. Todo mi yo. Tú eres yo. Yo soy tú. Amar, el otro título junto con Nieve Negra que hemos tenido la oportunidad de ver este fin de semana. Les recuerdo largometraje dentro de esa sección oficial que van a concurso y hoy vamos a poder ver otras dos películas más, en concreto Me están matando Susana y por otro lado No sé decir adiós. Nosotros vamos a intentar a lo largo de la mañana, porque están ahora mismo proyectándose esas películas en el pase tradicional para la prensa, están también atendiendo en directo en la sala de prensa desde este Teatro Cervantes a todos los compañeros acreditados en este Festival de Cine, medios nacionales y también internacionales. Por eso nosotros vamos a intentar tenerles con nosotros. Vamos a volver al Málaga Palacio, Ana, una jornada también muy intensa con esos dos títulos que decíamos, No sé decir adiós y Me están matando Susana. A principio de la mañana, y te puedo decir que eran en torno a las 9:30, ya veíamos a Juan Diego y aparte del elenco de esa película, No sé decir adiós, que ya iba camino del Teatro Cervantes pues para dar la rueda de prensa, para atender a todos los medios gráficos, las entrevistas, o sea que ellos también madrugan, están muy a punto, llevan una agenda un poco pues...
con poco tiempo para pararse en los diferentes sitios, pero sí agradando a todo el mundo que reclama su presencia. Y más, yo me despido hasta dentro de un ratito. Eso es, te despedimos hasta dentro de un ratito. Muchísimas gracias, Ana, por ese trabajo fabuloso acerca de esa sección oficial. Vamos a ver cómo va la semana, vamos calentando motores con los primeros títulos, pero hay muchísimos trabajos que seguro que van a dar mucho que hablar. Ana, muchísimas gracias y un beso muy fuerte ahí desde ese escenario envidiable, aunque nosotros tampoco estamos nada mal, Diego. Estamos súper a gusto aquí en la tercera planta del Teatro Cervantes. Además, por aquí vemos pasar a lo más granado del cine español. Todos los artistas van pasando pues por esta planta atendiendo a los distintos medios de comunicación. Y vamos ahí con la primera de las secciones que llevo yo, ¿no? Hay que decir que Diego nos trae los cortometrajes, que dentro de cortometrajes están, bueno, pues los que van a concurso, después están cortometrajes en Málaga. Me gustaría incidir mucho en esas ayudas a la creación. A lo largo de la semana vamos a poder ir viendo ese apoyo que se da institucional para que nuestros creadores y sobre todo para que los cineastas puedan seguir desarrollándose en un mundo tan difícil como es el mundo del cine. Vamos a ver Animacine, vamos a ver Zona Cine, unas secciones que a Diego le encantan y que desde luego que creo que es todo un experto ya en esta materia. Son muchos los años y sobre todo muchos los contactos que también son importantes para poder desarrollar un trabajo como el que él hace en este Festival de Cine. Vamos a empezar con esos cortometrajes que van a concurso y que también hemos tenido la oportunidad de ver durante esta semana. Pues vamos a ir con dos de ellos. Esta mañana vamos a destacar dos títulos y es que, como bien apunta pues nuestra compañera Inma, en la sección de cortometrajes, sección oficial, es una representación sobre todo de jóvenes talentos. También hay algún que otro director consagrado que ya ha hecho el largometraje y vuelve al formato del corto, como es el caso de Rodrigo Sorogoyen, que veremos ya pues en próximos días una entrevista que hemos tenido con él. Pero sobre todo en esta sección lo que vemos es historias contadas por jóvenes realizadores de distintos puntos de nuestro país. Una representación muy interesante y hoy vamos a destacar, como digo, dos títulos. El primero de ellos es Extraños en la carretera y el segundo Le vimos reír y creímos que era de felicidad. En el caso de Extraños en la carretera, pues tiene a dos actores, a un actor y a una actriz muy conocidos, Miki Sparvé, que además ahora mismo está en cartelera con la película Es por tu bien, y luego Macarena García, también una actriz muy conocida, no solo por largometrajes, sino también pues por muchas series de televisión. Es un thriller, una historia original desde luego en cuanto a la puesta en escena, porque vemos a un hombre que está huyendo por una carretera y que se refugia en el bar que regenta una chica que a priori pues le cuesta confiar en la gente. Vamos a ver si te parece la entrevista que tuvimos frente al Teatro Romano en calle Alcazabilla con el director de esta cinta de Extraños en la carretera, con Carlos Solano, y con su actor principal, con Miki Sparvé. Pues ya me encuentro aquí con Miki Sparvé y con Carlos Solano, que son los responsables, bueno, dos de los responsables de este cortometraje, Extraños en la carretera, que viene a sección oficial y que están pues deseando presentarlo aquí en Málaga, que guste al público. Carlos, ¿cómo afrontas esta primera cita para ti con el Festival de Cine Español de Málaga? Bueno, es un festival que es un referente, entonces pues me hace mucha, mucha ilusión y ojalá guste, la verdad. Bueno, yo sé que el año pasado estuviste aquí un poquito inspeccionando el terreno, preparando el terreno para aterrizar con tu primer cortometraje, ¿no? Así es, vino Miki presentando también un par de películas, El acaparador, y pues nada, nos acercamos a verlo y la verdad es que ya quedamos maravillados todos los que vinimos con el ambiente que se vive, es una fiesta. Bueno, explicar que él es uno de los protagonistas junto a Macarena García, que no ha podido estar hoy con nosotros, pero que la verdad tiene una factura al cortometraje muy cuidada y además una trama así interesante a priori, porque te vemos huyendo por la carretera y te refugias en un bar donde está Macarena García, el personaje de Macarena. Exacto, y cualquiera conociendo un poco a Macarena seguro que se metería en ese bar, ¿no? Eso también vamos a dejarlo ahí, pero no, sí, la verdad es que el corto es un thriller. ¿Qué duración tiene? 19, casi 20. 20 minutitos. Y es un corto que habla sobre eso, sobre la confianza, ¿no? Y cómo, hasta que, cuál es nuestro límite en una situación de por sí que nos viene dada por azar, a saber cómo reaccionaríamos y cómo reaccionaríamos al recibir a alguien que está en una situación límite, ¿no? Más allá de eso. Y nada, la verdad es que sí, que fue un gustazo currar con Macarena, además bajo las órdenes de Carlos. Yo ya había tenido el placer de trabajar con él en otro cortometraje, en Somos Amigos, cortometraje que tuvo un recorrido maravilloso.
Y más de 25 premios, ¿no? Y 150 bueno, selecciones, fue todo... ¿Ese burrada. Fue tu primer corto? Fue el corto que hice al, como final de estudios en la escuela de cine a la que fui, la SCAC de Cataluña. Y sí, la verdad es que muy contento. Estuvimos en muchos festivales nacionales e internacionales y al final del año pasado también preseleccionados al Goya y tal. Entonces, pues en el fondo fue un espaldarazo para seguir picando en la puerta, ¿no? A ver si hacen caso. Luego vino un segundo cortometraje, a modo así para los cinéfilos sobre todo, el Club de los 27, con el que también conseguiste dos premios en el festival No Todo Film Fest. Uh-huh. Y ahora aquí con este esperemos que rasque ahí algún premio, ojalá que sea en Málaga, si no en muchos otros festivales, porque entiendo que el corto ahora mismo está de rodaje, ¿no? Yendo de festival en festival. Sí, justo, bueno, arrancamos en el Festival de Valladolid, ¿verdad? Y a raíz de Valladolid, pues sí, la intención es que la gente lo vea, o sea, ante todo que la gente lo vea y que llegue a cuantos más mejor, porque al final nuestro trabajo solo tiene sentido si hay espectadores delante, ¿no? Y en ese sentido, sí, cualquier reconocimiento será súper bienvenido. Nos apetece de entrada que la gente en Málaga quede maravillada. Sabemos que es una ciudad que vive para el cine y que la gente acude en masa a ver lo que se haga, sean películas de sección oficial, zona cine, cortos. Y de momento eso, que nos apetece que la gente lo vea, a ver qué tal y a ver si les gusta tanto como esperemos que les guste. Bueno, yo lo que sí sé que está gustando mucho es tu película que ahora mismo tienes en cartel, que es una película producida por Telecinco Cinema. Uh-huh. Es Por tu bien, antes te veíamos por ejemplo en que yo la vi, me gustó mucho, la de Perdiendo el Norte. Sí. Estás que no para entre películas, cortometrajes, apoyando también a jóvenes talentos, eso está bien. Bueno, hay jóvenes talentos, luego también está Carlos Solano, que quiero decir que no, es verdad. O sea, con Carlos insisto, repito, porque para mí es garantía y más que lo haremos, espero, en un futuro próximo. Pero sí, no, feliz de la vida. Feliz de que cuando uno estrena películas lo que quiere es que tengan una buena vida en cartelera y que funcionen bien. Afortunadamente Es Por Tu Bien sigue ahí. Muy buena taquilla, la gente, el boca a oreja está funcionando muy bien. Esperemos paz y que dure. O sea que aquí estamos. Bueno, pues Miki Esparvé y Carlos Solano, muchas gracias por atendernos, mucha suerte y que el público malagueño y el no malagueño que esté estos días por aquí por el festival disfrute de Extraños en la cartelera. En la cartelera no, en la no, carretera. No, me nos gusta también. Vamos, ¿no?, a adaptarlo para Málaga. También, Extraños, ¿no?, en la cartelera. Mira, un segundo nombre. No, ahí estaremos, Extraños en la carretera. Eso. Vamos a ver el tráiler y así también a modo de aperitivo pues nos hacemos una idea. Muchas gracias. Dale. Venga. Me llamo Miquel. Sara. ¿Por qué no te vienes al norte? Aunque sea para desconectar. No es tan fácil. O al menos para mí no. Extraños en la carretera, ese es el título del cortometraje que nos traía Diego Banderas y que además ha tenido la oportunidad de hablar con parte de ese reparto que ha hecho posible este cortometraje. En un corto se pueden decir muchas cosas, ¿eh, Diego? Bueno, en este caso hablamos de cortometrajes que van desde los 18, 19 minutos hasta incluso he visto algún que otro corto este año de tan solo 3 minutos. Y se puede decir mucho. Y se puede decir mucho, incluso, fíjate, el corto al que ahora mismo me viene a la mente de 3 minutos es de un malagueño, Juan Luis Moreno Somé, que es una comedia musical y te plantan una canción cantada en un centro comercial por una actriz a un actor y te cuentan toda una historia de amor. Una comedia, bueno, no sé si lo siguiente que vamos a poder ver es una comedia o no. Les vimos reír y creímos que era de felicidad. Además está hecha, está producida por Bermud, que es una productora colectivo madrileño, ¿sí?, joven. Que bueno, pues se ha unido para poder seguir haciendo cine. Para hacer cine, para sacar adelante proyectos pequeñitos, bien sea en el campo de la ficción, como es el cortometraje que vamos a ver, o bien cualquier otro tipo de creación audiovisual. Como decimos, es un colectivo, una pequeña productora madrileña, su director, el director de esta cinta,
Guillermo Benet, nos atendía y bueno, ellos definen su historia como una comedia filosófica sobre la nada. Ahí queda la descripción. Una comedia filosófica sobre la nada. Bueno, de la nada tendríamos mucho que debatir. ¿Qué es la nada? Bueno, podríamos estar aquí horas y horas, pero de momento vamos a ver esa entrevista con su director, con Guillermo Benet, y el título, Le vimos reír y creímos que era de felicidad. Vamos a ver. Le vimos reír y creímos que era de felicidad. Es la historia que nos trae este realizador madrileño, ¿verdad? Sí. Guillermo, con su productora Bermud. Cuéntanos un poquito cómo nace esta productora. Creo que en el año 2013 arrancáis este proyecto y mira, estáis aquí en el Festival de Cine de Málaga. Sí, lo primero que tengo que decir es que este es el primer corto que Bermud firma como colectivo. En el colectivo estamos Cristina Argueta, Rafa Alberola y yo mismo, y los tres firmamos el corto como realizadores y como colectivo. Por un lado, estamos muy contentos de estar en el Festival de Málaga porque no nos lo esperábamos. El proyecto nace de una manera muy pequeña. Sí, o sea, al principio queríamos hacer un No Todo Film Fest. Poquito a poco la idea fue creciendo, poquito a poco teníamos una idea de hacer una comedia dramática o un drama cómico, y poquito a poco fuimos viendo que el código de la película nos obligaba a que la producción fuese creciendo un poquito, ¿no? Y que el corto tuviese una duración, un tempo, y al final acabamos en un metraje de unos 15 minutos y creímos que esa era la mejor versión del cortometraje y en consecuencia decidimos que nos íbamos a quedar con esa versión. Es una comedia filosófica sobre la nada. Definís así esta historia. Es muy complicado. Creo que esa frase, con todo lo que tiene, define muy bien la película, ¿no? Nuestra idea era que enfrentar al espectador a una comedia en la que no supiese si reír o llorar. Y de alguna manera creo que la película ataca el sentimiento existencialista que puede tener una generación hoy en día, ¿no? Toca temas como la soledad, las dificultades de comunicación entre los seres vivos y un profundo sentimiento de frustración. Pero todo atacado desde un código que se sitúa a medio camino entre el drama y la comedia. Entonces, de repente, el espectador se sitúa ante unos personajes que se sienten solos en un mundo muy frustrante, pero no pueden. Pero la mirada crítica y sarcástica hacia ese mundo hace que de alguna manera le salga una sonrisita en la boca. Bueno, Guillermo, ya para terminar, destacar que este colectivo productora Bermud, como decíamos, colectivo madrileño audiovisual, pues puede presumir de haber estado presente en el Festival de Cannes durante la quincena de realizadores con el cortometraje Pueblo, y que parece que tenéis pues un bagaje ya importante y proyectos pues para sacar adelante en breve, nuevos proyectos y nuevas historias. Enhorabuena por estar aquí en el Festival de Cine y que os vaya muy bien con Lo vimos reír y creímos que era de felicidad. Vamos a ver un poquito algunas imágenes, ¿vale? Genial. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Le vimos reír y creímos que era de felicidad, otro de los cortometrajes que nos trae nuestro compañero Diego Banderas y que ha protagonizado gran parte de la agenda de este Festival de Cine en Español de Málaga durante el primer fin de semana, como decíamos, de este evento que ha vestido a Málaga de gala y que además tiene otra sección. Nos vamos a quedar ahora en nuestra provincia porque de lo siguiente que se ocupa Diego es de los cortometrajes Málaga. Y vamos a comenzar pues por uno de los títulos que ha levantado más expectación, no solo ya en este festival, sino en meses previos al comienzo, ¿no?, de esta 20 edición del Festival de Cine en Español en Málaga. Y es que todas las personas que pues estamos en torno al colectivo del mundo del cortometraje, pues teníamos muchas ganas de ver el corto Matriusca, que es la nueva obra de Fran Capilla, del director valenciano, aunque malagueño de corazón. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un cortometraje grabado en ruso. Además, nos traslada a la época, a esa competencia, como hablábamos antes
fuera de cámara entre América y Rusia, pues por la carrera espacial. Y nos trae a dos mujeres, porque es la carrera espacial rusa, pero protagonizada y vista desde el punto de vista de dos mujeres, dos protagonistas, Svetlana y Katiuska, que además, bueno, pues están dentro de esa carrera espacial y, como decía Diego, ha levantado muchísima expectación. Y durante los días previos al festival yo te preguntaba, ¿cómo se ha podido hacer esa simulación en la que se simula ese estado de ingravidez en el que se encuentran las dos protagonistas? Pues nos lo cuenta Fran Capilla, nos explica cómo han simulado ese estado de ingravidez. Desde luego, en cuanto a efectos especiales, el cortometraje es sensacional, pero hacía hincapié tanto el elenco artístico, estas dos actrices, una de ellas es ucraniana y otra pues búlgara, y el propio director, Frank, nos decían, bueno, aunque hay efectos especiales y están muy currados, muy trabajados, pero hemos tratado que prime, que tenga más valor y más peso, no los efectos especiales, sino la historia y la visión más intimista de cómo es la convivencia de esas dos cosmonautas rusas en esa nave y en una situación también de emergencia, en una situación extrema. Estuvimos con ellos y así nos explicaron este proyecto, Matryoshka. Uno de los títulos más esperados de la sección de cortometrajes en Málaga, además grabado íntegramente en ruso, con efectos especiales impresionantes, Matryoshka, de nuestro buen amigo, el realizador Fran Capilla. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Aquí fenomenal el festival, disfrutando a tope. Bueno, decía yo, uno de los títulos más esperados, y es que yo creo que es la primera vez en Málaga que se rueda pues una historia 100% malagueña, pero en ruso, y además sobre la carrera espacial rusa protagonizada por dos mujeres, dos actrices que son también, si no me equivoco, Oksana es de Ucrania y María creo que es de Rusia. Bulgaria. Bulgaria, bueno, por ahí queda más o menos, del este, del este. Mucho confunde su apellido, que sí, es totalmente ruso, Ivanova. Sí, es verdad. Bueno, Oksana, María, enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas Habrá gracias. Sido una experiencia, me imagino, impresionante para vosotros. Impresionante, ¿no? Increíble, somos muy satisfechos por el trabajo realizado y ahora un orgullo presentar aquí en Málaga y vamos a disfrutar todos. Una historia que también ha levantado mucha expectación en la comunidad rusa ucraniana de la Costa del Sol, que hay muchos compatriotas vuestros, me imagino que también búlgaros, y que se han sentido atraídos hacia este proyecto de un malagueño que realiza pues una historia, bueno, valenciano, aunque ha fincado en Málaga de hace ya años. Malagueño, ¿no? Prácticamente. Malagueño, prácticamente, que se decide a grabar una historia en ruso y además tan innovadora, ¿no? Ahora nos contará los efectos que tiene. Bueno, la historia, la verdad es que fue bastante emocionante rodar, porque fuimos a lo que es el Museo Aeronáutico. Y bueno, estuvimos rodando en pleno calor, en pleno verano, fue súper agobiante con todos los escafandras, con todos los trajes de cosmonauta, pero fue bastante, bastante emocionante, sí, mucha buena experiencia nos hemos llevado de este proyecto. Una historia también muy diferente a las que hasta ahora hemos visto de Fran Capilla. Él ya nos sorprendió con esa trilogía dedicada al Muro de Berlín, también con esa historia futurista en una Málaga apocalíptica, la ciudad inclinada. Y bueno, con otros trabajos también que nos ha encantado, y en este caso pones a las dos protagonistas en una situación adversa. Está basada en hechos reales, ¿verdad? Sí, está basado en un contexto real, tanto científico como histórico. Los rusos han sido los pioneros del espacio, ya lo sabemos, y siguen siendo, está un poco en boga de lo que es el espacio de día. Entonces está basado en un contexto histórico realista, vamos a decir. No es ninguna historia real de una persona que haya vivido, sino que son personajes ficticios, pero en un contexto muy realista todo. Oye, Fran, yo tengo una duda. Ese estado de ingravidez que parece que vemos, ¿no?, en el tráiler, y que cuando veamos ya el cortometraje pues lo podrán comprobar los espectadores, ¿es algo real o es algo simulado? Explícame, porque ¿se puede contar? Es un secreto, pero bueno, ya es un secreto a voces prácticamente. Pues mira, te puedo decir, digo, en confianza, que es un sistema que hemos fabricado nosotros. Es muy sencillo, básicamente las actrices están suspendidas con una maquinaria que las mueve desde abajo, desde arriba, los brazos y tal, pero todo es real, o sea que no hay croma, que están en el escenario, porque eso te hace que las sombras y los movimientos, los objetos, aunque luego en postproducción borres cables y mesas y cosas, realmente está ahí todo, y eso pasa los años y queda muy, muy, muy fiel. Bueno,
veo desde luego, Osana y María, que ha tenido que ser un rodaje intenso, sufrido, pero también una experiencia súper positiva y sobre todo bajo las órdenes de Frank, que el tío tiene un talento que no vea, ¿eh? Se nota que lo quiero, ¿eh? No, sí, de verdad, todo el mundo la quiere, porque este un año y medio que llevamos desde el principio y con Frank, ya tanta gente conocimos que quiere a él y todo lo que él hace es increíble. Y nuestra experiencia, lo siempre yo decía, que queremos más, a ver a dónde nos mete para próxima vez, si él querrá seguir trabajando con nosotras, a ver qué pasa. Ojalá que sí, que siga contando para próximo, para la película, para la película. Es muy interesante todo. María, antes del Festival de Cine ha habido pases privados para amigos, para circuitos más cerrados, en distintos espacios, ¿no? Yo sé que ha habido por lo menos dos o tres pases. ¿El público qué os ha dicho cuando ha visto la historia ya al completo, todo el metraje, qué os dicen? El público ha salido muy emocionado de toda la historia, porque es una historia que no son tanto los efectos especiales que tiene la película, sino también la historia que lleva dentro de dos mujeres en el espacio, todo lo que pasa entre ellas. Tiene mucho, también es muy educativo, ¿no? Para los niños y tal. Entonces la gente salía emocionada y yo, claro, yo estaba viendo y bueno, eso es súper satisfactorio, ¿no? De ver que llegas al corazón de las personas, ¿no? Bueno, pues yo espero que tengáis mucha suerte con este proyecto aquí en el Festival de Cine Español de Málaga. Matriushka, no es nuevo Fran en el festival, ya hace un par de añitos creo con La hija de Danao, su primer largometraje también lo presentó aquí en el festival. Y en fin, que vengan trabajos tan sorprendentes como este. Tu mente no para de crear y siempre nos sorprende con cosas muy buenas, de verdad. Bueno, el clima malagueño cultural, clima cultural y clima de temperatura se presta a crear. Sí. Enhorabuena, hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Находимся на космодроме Байконур, где через несколько мгновений оторвется от Земли первая Союз-матрешка. Это будет важная миссия для Советского Союза. Это длительный период пребывания двух советских женщин, которые вместе отправятся в космос. Запуск мотора. 4, 3, 2, 1. Мы так устали, пожалуйста. Я тебе приказываю, Костыгинка! Нужно найти способ вытащить меня из трешки. Нужно изменить направление. Либо сходим с орбиты, либо совершаем аварийную посадку. Matriushka, desde luego que vaya efectos especiales y vaya pinta, como a nosotros nos gusta decir que tiene, porque es increíble por lo menos lo que nos avanza ese trocito que tenemos la oportunidad de ver siempre, además rodada íntegramente en ruso con esos subtítulos que hemos visto nosotros en inglés en esta ocasión, y desde luego que es un cortometraje que promete también, y vamos a irnos al siguiente. El siguiente es al siguiente, Dime que sí. Dime que sí, que comentábamos hace poquitos minutos, pues que se pueden contar historias también en muy poco tiempo, en apenas 3 minutos, y en este caso encima una comedia musical. Nos viene de la mano de un buen amigo de esta casa, del realizador malagueño Juanlu Moreno Somé. Él, bueno, pues ha traído, por ejemplo, al festival Las Memories, un cortometraje, no este año, me refiero en ediciones anteriores, pues Las Memories, un cortometraje sobre temática zombie apocalíptica, pero historia intimista, no para nada sangriento. Y en este caso, pues nos trae una historia más sencilla, una historia más simpática también, porque es una comedia y encima, pues con la dificultad de contar en muy poquito tiempo y a través de una canción, pues una historia de amor. Bueno, de amor o de me fijo en alguien y no sé si declararme o no declararme. Al final, la protagonista decide esa declararse. Esa incertidumbre. ¿Doy el paso o no doy el paso? Pues fíjate, eso a todos nos ha pasado. Si damos el paso, no damos el paso. Y una vez que nos decidimos, ¿y imagínate, la protagonista lo da? Lo dais y además cantando. Desde luego que es un paso muy arriesgado, pero bueno, en la historia de un cortometraje seguro que en la vida también habrá pasado.
Eso ya porque de... hay veces que la realidad supera la ficción. Bueno, bueno, estaría bien conocer un caso real, ¿no? De alguien que se haya declarado cantando a otra persona. Seguro que sí. Mira, si es así, que no lo cuenten por las redes sociales. Claro, que no lo cuenten por Facebook, pueden seguir Twitter. Participando con esa pregunta de cuál ha sido el actor que ha recibido el premio Málaga este fin de semana en el festival, en una de las galas que ha tenido lugar, como les decíamos, en estos primeros días. Es argentino, es muy atractivo y además es uno de los protagonistas de Nieve Negra. Y ha trabajado mucho en el cine español también. Diego, no sé si te has fijado en una cosa. Yo me estoy fijando en una cosa, y es que el título del corto que viene ahora es Dime que sí, esa comedia musical, y yo me imagino, Inma, que hoy, con lo guapa que viene, más de uno se te va a declarar hoy, ¿eh? Y tú tendrás que decir sí o no, ya no sé. Bueno, tendré que decidir, a ver si me lo dicen cantando. Te tengo que decir que, sin habernos puesto de acuerdo, venimos perfectamente conjuntados. Es verdad, hoy los dos en tono rosa. Sí, sí. Yo le tengo que agradecer desde aquí y mandarle un beso muy fuerte y un saludo muy especial a Sonia Peña, que ha tenido a bien cederme este fabuloso vestido para este primer día, para este arranque que estamos haciendo de cine. Y desde luego que desde el primer momento en el que lo vi, porque hay que decir que las personas que trabajan en Sonia Peña y para ella son extraordinarias, siempre tienen la gran capacidad de ofrecerte aquellas creaciones que mejor te pueden ir, porque tú sabes que cada uno, bueno, pues tiene un cuerpo, tiene un estilo, tiene una serie de rasgos y le pueden ir mejor unos colores, unos diseños, unos vestidos, y yo creo, bueno, pues que desde luego el que me ha ofrecido Sonia Peña, a mí por lo menos me encanta. Así yo que muchísimas así, gracias, un besito muy fuerte. Lo veo, aparte de elegante y bonito, es tipo, ya que estamos en un evento de cine, muy tipo Audrey Hepburn, ¿eh? Hoy, me encanta, una de mis actrices favoritas, así que bueno, desde luego una persona que ha marcado un antes y un después en el mundo del cine, muy destacada. Y un icono también de la moda. Efectivamente, hace poquito tuve una fiesta de disfraces y me disfracé de ella, una fiesta de disfraces bueno, en torno al cine, con mis amigos. Estaba ya preparándote para el festival. Ya te enseñaré fotos, lo que no tenía era este fabuloso vestido, me hubiera quedado muy bien. Bueno, pues vamos a... Vamos a ver, ¿no? Vamos dime a ver, que sí, dime que sí, que está ahí Juanlu esperando, Juanlu, cuando quieras, venga. Dime que sí. Sí, es un corto musical que presento en Málaga y Diego me va a entrevistar. Juanlu, ¿qué tal? Bienvenido a tu tierra, a tu casa. Muchas gracias. Aquí estamos otro año más en el festival. Este es el cuarto año que presento un trabajo ya. Qué bien. Soy un viejuno ya. Bueno, un viejuno, pero con cortos tan buenos y tan interesantes como Las Memories. Yo ahora recuerdo ese corto fantástico. 115 selecciones llevamos fíjate, ya. Y muchas otras historias. Pensar. Pero ahora, fíjate, con una historia cortita en cuanto a tiempo, muy de duración, 3 minutitos y algo, pero género musical que nunca habías hecho, que yo sepa, nunca habías hecho ese género. No, me apetecía mucho. Es un cortometraje que hicimos para un certamen de un centro comercial y dijimos, mira, un día de rodaje, vamos a pasarlo bien, vamos a echar unas risas y un corto sin pretensiones, bueno, de ganar el certamen, pero no lo ganamos desafortunadamente y lo presenté a Málaga diciendo, si me lo cogen, bien, y si no, voy a venir y voy a disfrutar de la gente de Málaga, de la gente que no es de Málaga y aquí estamos, otro año más. Hablamos de una chica que en un centro comercial pues viene siguiendo un poquito, fijándose en un chico que le gusta. Cada día lo ve y llega un momento que dice, me voy a lanzar y voy a cantarle. En el centro comercial voy a empezar a cantarle. Sí. Y ya lo que ocurra o no ocurra, eso ya hay que ver el corto. Hay que ver el corto, bueno, independientemente está en internet, pero si alguien se quiere y se puede pasar aquí a verlo en pantalla grande o en el CCP, que también dice que lo proyectan, pues bienvenido sea. Y sí, es un corto que habla sobre las cosas que no somos capaces de hacer y le echamos un par de lo que sea. Y lo hacemos. Eso realmente de lo que habla Dime que sí, en tono de comedia musical, que no tiene nada que ver con La La Land. Yo La La Land lo hice muchísimo, o sea, el corto lo hice muchísimo antes de que La La Land se estrenara posteriori, así que en fin. Bueno, pues vamos a disfrutar con un fragmentito muy cortito del corto para hacernos una idea y te deseamos mucha suerte. Dime que sí. Yo quiero que Dime que sí siga sonando en Málaga y en otros festivales y que arrasque algún ahí, araña algún premio. A ver qué tal. Este año vengo con la peli Maniac Tales, en la que trabajé en un corto de sección oficial, El vestido de Javi Marcos, en el que también estuve. Estamos pendientes de las posibles ayudas del festival y con Dime que sí, di que sí. Muchas gracias, Juanlu. A ti, Diego. Hasta muchas pronto. Gracias. Desde que te vi por primera vez, no puedo dejar de pensar en ti. ¿Quién es esta loca? Te preguntarás. Pero hoy me armo de valor, no puedo
callarme lo que hay en mi interior. Desde que te vi, algo yo sentí. Solo pude soñar con ese mirar, ese sonreír, ese caminar. Solo quiero que sepas una gran verdad, te la quiero contar. Dime que sí, que lo que siento es real. Me hace sentir. Dime que sí, dentro de esa sección de cortometraje Málaga, que hoy tiene su protagonismo, como les decíamos, en uno de los escenarios de este Festival de Cine, que siempre va adquiriendo cada año más protagonismo, que es el Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia, que se encuentra muy cerquita de nuestras instalaciones centrales en calle Ollerías. Hasta allí ustedes se pueden desplazar para ver algunas de las creaciones que tendrán lugar esta tarde, esas proyecciones dentro del diferente programa que pueden ver en Cortometrajes Málaga a partir de las 7 de la tarde. A partir de las 7 de la tarde, programa 1, entre los que se incluye, por ejemplo, este cortometraje de Dime que sí, de Juan Luis Moreno Somé, y otros cortos como Área de Descanso, Únete a la Resiliencia, que es un corto de animación, Evil, Llueve en Bagdad, de Pedro Terrero, Matar al Presidente, de Pedro Pacheco, que esta tarde lo entrevistaremos, Pacto y Qué Suerte. Bueno, pues esos son los cortos que vamos a poder ver dentro del programa 1 a partir de las 7 de la tarde en el Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia, en calle Ollerías. Y ahora vamos a pasar a la sección de Zona Cine, Cine Independiente. Ya hemos repasado los cortometrajes que van a la sección oficial, los cortometrajes en Málaga, y ahora nos vamos a ir hasta Zona Cine, ese cine independiente, ese cine de autor, un cine muy característico, muy peculiar, muy particular, pero que sobre todo yo creo que es un cine que requiere mucho conocimiento y mucha preparación para poder valorarlo de la forma adecuada, un cine al que quizá el gran público no está muy acostumbrado, porque es ese cine independiente, como nos decías, pero que cada vez está adquiriendo más protagonismo en este Festival de Cine en Español, una de las secciones más importantes. Bueno, porque en esta sección, o esta sección mejor dicho, nos permite descubrir a esos jóvenes realizadores que a lo mejor se han estado moviendo pues en el campo del cortometraje o en el campo de la publicidad y dan pues su primer salto pues con una película, una ópera prima o a lo mejor una segunda película, pero producciones en cuanto a presupuesto pues más justito, producciones más independientes, como bien apuntábamos, pero eso no quiere decir que sean historias para un público pues de una cierta élite o que sean unas propuestas demasiado culturales, para nada. Son historias también en muchas ocasiones cotidianas, lo único que a lo mejor pues exploran nuevas formas de narración, nuevas formas de plantear una historia o un guión, y eso sí, con el aval de gente que a lo mejor pues tiene ya una trayectoria importante, pero supone pues su presentación como director de largometraje. Ahora vamos a dar paso a uno de esos primeros títulos de Zona Cine que nos viene este año en esta 20 edición del Festival de Cine de Málaga, que es No quiero perderte nunca, del director Alejo Levis, que precisamente pues hasta ahora se ha movido mucho en el campo de la publicidad y de los videoclips musicales. Por lo tanto, desde ahí, desde ese campo en el que solía desarrollar su carrera, puede volver a obtener algunos de los medios, como nos decía Diego, más innovadores que hacen tan característica esta sección de Zona Cine, No quiero perderte nunca, Alejo Levis, y que trata sobre todo la vida, los miedos, el misterio y sobre todo cómo superar la pérdida de una madre, pero volviendo hacia atrás, viendo todo lo negativo y todo lo positivo también, para poder valorar y sobre todo descubrir la verdad acerca de muchos elementos, acerca de muchas vivencias y también acerca de esa relación que a veces no es del todo buena, que no es del todo positiva y que no se llega a entender, cómo es la relación entre madre e hija con esa protagonista Paula. Hay más de un título en este festival que precisamente explora entre las relaciones maternofiliales entre madres e hijas. Vamos a dar paso al siguiente reportaje, a la siguiente entrevista con este director, con Alejo Levis, responsable de esta historia, No quiero perderte nunca. Estoy con Alejo Levis,
Es el director de No quiero perderte nunca, la segunda película que trae el Festival de Cine Español de Málaga, porque ya en 2014, hace 3 años, pues deleitaba al público malagueño con esa propuesta, con esa historia de amor, con tintes surrealistas y también fantásticos, de Todo parecía perfecto. Alejo, bienvenido nuevamente a Málaga. Gracias, encantado de estar aquí otra vez. Espero que aquí te sientas como en casa, y además me imagino que te recordará, acabas de llegar hoy y te recordará pues bueno, cuando estuviste hace 3 años con esa primera película. Sí, sí, o sea, es como si no hubiese pasado el tiempo. Y yo ya he aterrizado y he pensado, hostia, otra vez en Málaga, y no, otra vez no, 3 años han pasado. Pero sí, sí, es realmente como estar en casa. Aquí he presentado cortos, películas, ¿no? Es como ya mi festival, me siento muy, muy a gusto. No quiero perderte nunca, cuenta la historia, nos presenta un personaje que es Paula. Uh-huh. Ella pues acaba de perder a su madre, que ha fallecido, y hace como un viaje interior, al igual que en su momento hizo su madre, pues ella hace un viaje interior con la intención de alejar a los fantasmas de su mente. Pero en ese viaje pues se pierde, ¿no? Y se mete en un mundo pues de oscuridad, muy tenebroso, al igual que le pasará a su madre también. Eso es, claro, el hecho de buscar donde no hay, buscar a alguien que ya no está, irremediablemente, ¿no? Te lleva a un lugar vacío, ¿no? A un lugar fantasmal. Y de alguna forma el viaje que hace, o los oponentes, lo que se encuentra en el camino, son esos fantasmas interiores que tendrá que sacar, de expulsar de su propia casa y de su mente, ¿no? ¿Qué valoración haces de la sección de Zona Cine? Ya en su momento, con la película Todo parecía perfecto, también participaste en esta misma sección. Es una sección que tiene su lugar aquí, en el festival. Cine un poquito más independiente, propuestas quizás más alternativas. ¿Qué valoración hace, Alejo? Hombre, yo con la otra vez yo aluciné con el altísimo nivel de la sección. A mí me parece una sección súper interesante. Son películas más pequeñas quizás que la sección oficial, pero muy, muy disfrutables. Apuestan a lo mejor por unas narrativas menos vistas o menos convencionales, pero no para nada raras, ¿no? Para nada como demasiado intelectuales o demasiado, o sea, que nadie piense que, sino que en el fondo son películas de un altísimo nivel. Y que pueden conectar su historia, como bien dice Alejo, con el gran público. De hecho, sí. Yo la verdad que lo puedo decir así, que yo en ediciones anteriores he visto películas de esta sección que tienen historias súper atractivas y que no estamos hablando de un cine para una élite o para nada. Lo único que sí, que son presupuestos más pequeñitos, productoras más pequeñitas. Te iba a preguntar, a raíz de tu participación en 2014 por el festival, el recorrido que tiene luego una película que pasa por aquí, ¿qué tal se dio, por ejemplo, para Todo parecía perfecto? Pues bien, hicimos un buen recorrido de festivales. Al final, el hecho de estar en un gran festival hace que otros un poco más pequeños se contagien de alguna forma de la selección del festival más grande, o se fijen más quizás en tu película si ha estado en un festival más grande. Entonces a nosotros nos sirvió mucho para darle valor, ¿no? Para valorar la película. Bueno, háblanos del trabajo de María Rivera, que es la protagonista, la actriz que encarna el papel de Paula, de esa hija que intenta alejar pues los fantasmas de su mente y se pierde en ese viaje. ¿Cómo fue la selección de la actriz, el trabajo con ella? Con María Rivera yo ya había trabajado, ya la conocía. La había visto en teatro, además, o sea, era una actriz que conocía bien y sabía que me podía dar el tono que yo quería, además que podía comunicarle todas estas cosas personales que de alguna forma yo quería transmitir, y como ella sabía que tenía una sensibilidad parecida, que podía conectar con eso y hacerse lo propio, pues bueno, pues fue fácil, digamos, la elección a ese nivel, o sea, la tuve bastante clara desde el principio, y luego a la hora de trabajar con ella, realmente el hecho de conocerla tanto me sirvió mucho. No hicimos muchos ensayos, pero sí que hablamos mucho, y para llegar a esas zonas, ¿no? Interiores, y también para, de alguna forma, yo a la desnudarme delante de ella, para que ella también luego en pantalla me dé esa parte más emocional o esa parte más personal que se necesitaba.
Pues ya para terminar, Alejo, no hemos dicho, pero tú sobre todo has hecho mucho trabajo publicitario durante muchos años, 15 años realizando pues anuncios, campañas publicitarias y luego pues eso también, varios cortos, ya creo que son dos o tres películas, ¿no? ¿Esta es la segunda o la tercera? Esta es la segunda película. La segunda. Sí. ¿Con qué disfrutas más? ¿En el campo de la publicidad, en el cine, con cada trabajo que te propones pues te metes ahí, le pones toda la pasión? Pero yo entiendo que también una película son palabras mayores, ¿no? Hombre, claro, la película es un nivel de disfrute enorme también porque la recompensa es muy grande, porque es un trabajo más a largo plazo, un trabajo más elaborado, más personal. El guión también es tuyo, ¿no? El guión también, sí. Entonces, claro, estás en todo el proceso y todas esas partes del proceso también son interesantes. Cuando entro en un trabajo tipo publicitario, al final es más breve, yo hago mi trabajo todo lo bien que puedo, pero al final, de alguna forma, entro y salgo, ¿no? Y en una película das una parte de tu vida en eso, ¿no? Y además es donde de alguna forma confrontas ahí como tu creatividad, o sea, la pones ahí en juego y también puedes valorar y puedes aprender del resultado, ¿no? Pues Alejo Levi, muchas gracias por atendernos, que disfrute de este Festival de Cine Español. Ya es Festival de Cine en Español, porque hay también muchas películas latinoamericanas que se han integrado en la sección oficial. Él está en Zona Cine con No Quiero Perderte Nunca. Alejo Levis, hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Son viejos. Están ahí. Saben que solo tienen que esperar. Pacientes. Que llegue su momento. La vela se consume rápido. La luz se apagará. Y cuando la oscuridad lo llene todo. Seguimos en la sección de Zona Cine, de ese cine independiente, de ese cine de autor que va más allá, que explora nuevas formas de realizar producciones relacionadas con el séptimo arte. Y vamos a adelantarnos a esa agenda, a esa película que podrán ver esta tarde dentro de Zona Cine, que lleva por título Llueven vacas, y que podrán verla a las 5 y a las 7 y cuarto, a las 5 y a las 10 y cuarto de la noche en el cine Albéniz. Llueven vacas, que cuenta con un reparto en el que podemos ver, entre otras, a Maribel Verdú, y que es de Fran Arraez. Una película pues que a priori lo que llama la atención sobre todo es el reparto de caras súper conocidas. Tú mencionabas a Maribel Verdú, pero ahí tenemos a Gloria Muñoz, Víctor Clavijo, también tenemos a Secund de la Rosa, Sergio Perimencheta, Laia Marul y Eduardo Noriega. Bueno, en esta película nos plantean pues el día a día de un matrimonio, de Fernando y Margarita, que conviven en un piso y que en esa convivencia, en esa relación de pareja, él siempre es el que decide y ella obedece, y se establece un juego peligroso hasta las últimas consecuencias. Una película que, como apuntaba Inma, pues podremos ver esta tarde y esta noche en el cine Albéniz. Todavía quedan entradas, podemos a través de la página web del Festival de Cine se pueden adquirir de forma online. Y bueno, es uno de esos títulos fuertes dentro de la sección Zona Cine
y con el aval de un reparto muy conocido, de caras muy conocidas de nuestro cine. Y que además pone sobre la mesa un tema que ha retratado muchísimo el mundo del cine, los roles masculinos, los roles femeninos, la vida en pareja, cómo es la evolución de las relaciones, no solamente en pareja, sino también de las relaciones sociales, y ahí tienen ese título, Rubén Baca, les recordamos, todavía hay entradas para esos dos pases en el cine Albeniz a las 5 y a las 10 y cuarto de esta noche, con un reparto en el que están pues prácticamente los rostros conocidos del cine español de diferentes épocas y de diferentes décadas, diferentes generaciones, que se van, bueno, pues enriqueciendo a lo largo de esa película, a lo largo de Llueven Vacas, y que además cada uno aporta su experiencia, su innovación, también esa frescura de la juventud. Por lo tanto, bueno, pues una película que promete también en este festival Llueven Vacas, dentro de la sección de Zona Cine. Mañana traeremos la entrevista que vamos a hacer esta tarde con Fran Arraez y con alguno de los protagonistas de estas cintas de Llueven Vacas. Y ahora, si te parece, nos vamos con los dibujitos animados, con la animación. Nos vamos a ir con la animación, porque este festival de cine en español también tiene su espacio para hacer todo lo que tiene que ver con el cine de animación. Si es difícil hoy en día sacar adelante una producción real, más difícil lo es todavía en el sector de la animación, por todo lo que requiere, no solamente medios económicos, sino también una gran cualificación. Tenemos muchísimas personas que se están dedicando a esa parte del cine y que desde luego, bueno, pues están cosechando grandes éxitos, un trabajo muy duro, un trabajo muy difícil, pero también muy agradecido, y que tiene su espacio en este festival, sección de animación. ¿Y qué nos traes, Diego? Pues os traigo una cinta, una producción que lleva por nombre Fresh Boy, de dos realizadoras, una española y otra suiza, pero que se conocieron aquí en la Universidad de Vigo. Fíjate en el amigo que se han traído a Málaga para presentar esta cinta. No quiero desvelar nada, pero un amigo muy simpático. Bueno, voy a desvelar algo. Al prota, el prota de Fresh Boy es un esquimal muy simpático, y lo vamos a ver también en el siguiente reportaje. Bueno, pues vamos a ver qué le han contado a Diego desde Fresh Boy. Hola, Fresh, ¿cómo estás? Fresh Boy, este esquimal perdido, bueno, no está perdido porque ha llegado a Málaga, aquí a pleno Festival de Cine de Málaga, y aquí en Málaga nadie se pierde. Estamos con Paloma Canónica y con Cristina Vilche, las responsables de este proyecto, de este cortometraje de animación de Fresh Boy. Bienvenidas a Málaga. Bienvenida, muchas gracias. ¿Qué tal, Paloma? Muy bien, gracias. ¿Bien? Bueno, una historia entrañable, diría yo, porque habláis de amor, de amistad, una base perdida en medio del Ártico, y nuestro protagonista, este esquimal Fresh Boy, que en ese viaje, encontrando pues lo que él necesita encontrar, no vamos a desvelar demasiado, pues van saliendo esos temas de, o esos valores del amor, de la amistad. Bueno, ¿cómo llega al final, no, a buen puerto esta historia? Cuéntame. Pues esta historia surgió de las prácticas que tuvimos que hacer en el máster de libro ilustrado y de animación, y nos unimos las dos y decidimos hacer este corto. Teníamos 4 meses y porque como éramos dos personas, pues decidimos hacer una historia que fuese solamente un personaje, un escenario, y de ahí ya salió nuestra historia. Bueno, creo que las dos conocisteis, si no me equivoco, en la Universidad de Vigo, ¿no? Sí. Porque tú eres de Suiza. Sí. Y estabais estudiando el mismo máster, me imagino, sí. El mismo curso, ¿no? Sí, en Pontevedra. En Pontevedra. Oye, me encanta el muñeco. ¿Quién lo ha hecho? ¿El protagonista? ¿Quién lo ha creado? Lo hice yo, porque tuvimos que dividirnos el trabajo, porque había mucho que hacer. Entonces yo hice el muñeco, Cristina hizo las ambientaciones, y eso fue nuestra manera de trabajar. Hay que explicar también que un trabajo de animación, sí, bueno, todo lo que tenga que ver con el audiovisual, con hacer un corto, una película, es mucho esfuerzo, muchas horas. Para una secuencia, pues todos sabemos, ¿no? Ya está muy extendido que se repite muchas veces la misma secuencia, pero para la animación es multiplicado, pues, ¿por cuánto? ¿Por 100, por 200? Porque, sí, ¿cuánto dura vuestro corto? Nuestro corto dura 7 minutos y estuvimos casi 5 meses haciéndolo, 4 meses grabando y luego otro mes produciendo. Pero también igual te pegabas un día entero para grabar 3 segundos, y luego te tropezabas y tenías que volver a hacerlo, así que o veías que estaba mal y otra vez veías algo en el fondo y hacías mierda, a volver a empezar. Así que muchísima paciencia y nada, poco a poco. Es vuestra primera visita al Festival de Málaga, ¿no? Sí, es nuestro primer todo, porque es nuestro primer trabajo, todo, sí. Entonces estamos muy contentas. ¿Emocionadas por haber sido seleccionada en esta sección de animacine? Sí, muchísimo. Es que
es muy raro, no los creemos, porque fue un trabajo así muy simple y ahora está viajando bastante, entonces... O sea, está siendo seleccionado por varios festivales y eso, ¿no? Sí, sí, estuvo, se llevó el premio al mejor corto en Zaragoza, bueno, al corto aragonés, sí. y la verdad es que nos han ido cogiendo todo este año en muchos sitios y para ser la primera vez que haces un trabajo y sales del nido, sales de la facultad, pues es genial. Bueno, pues os deseo de verdad toda la suerte del mundo. Me encanta que hayáis llegado a Málaga, están recién aterrizadas, ¿eh? Con Fresh Boy, está guapo porque es que está con la pajarita, viene de gala, de gala. Claro, claro, por supuesto, bien elegante. Y vosotras también muy elegante, veo, ¿eh? Los tres estáis, vamos. Claro, y la familia elegante. Bueno, pues despedimos a Cristina, a Paloma. Yo, vamos, me he quedado encandilado con nuestro esquimal. Lo vamos a dejar aquí en Calle Alcazabilla, nos quedamos con él. Lo adoptamos, ¿eh? ¿No? ¿No tiene que volver a Suiza conmigo? Bueno, Paloma, Cristina, muchas gracias. Hasta pronto. Que disfrutéis de Málaga. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues vamos a repasar la agenda prevista para este lunes dentro de esa sección, dentro de Animacine, con Diego. Diego, ¿qué vamos a poder ver esta tarde? Pues precisamente Fresh Boy es uno de los títulos que veremos esta tarde a partir de las 5 en el Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia. Una programación bastante amplia con un programa único de Animacine que, aparte de Fresh Boy, pues podremos ver Betty Vesperaco Coplac, Cabals Morts, Down to the Wire, Decorado, Last Station, Made in Spain, Memory of Land, Nunca pasa nada, Roger y The Stand Manual. Recordad esta qué tarde... Qué prueba, ¿eh? Qué prueba, qué títulos, ¿eh? Para leerlos. La verdad que escogías profeso, ¿eh? Bueno, esta tarde a partir de las 5, Centro Cultural Provincial de María Victoria Atencia, programa único de animación con todos esos cortos. Diego, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, bueno, prácticamente el grueso del programa con esa gala inaugural, también con los cortometrajes, con Zona Cine y con Animacine. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Ha sabido a poco tiempo. ¿Puedo volver mañana? Claro. ¿Sí? Ah, mañana, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Me voy a grabar para traerte cosas para mañana. Desde luego que sí. Muchísimas gracias Diego. Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta retomaremos esa sección oficial. Artemes Natura, empresa malagueña dedicada a la construcción y reformas, rehabilitación de edificios y acerados, diseño, mantenimiento y poda de jardines, limpieza de oficinas, comunidades. Contamos con un gran equipo de profesionales para garantizar el éxito de todos nuestros trabajos. Calidad y mejor servicio. Artemes Natura, cerca de usted. Aprovecha las ventajas de unificar tus servicios con PTV. Con nuestro paquete todo incluido de PTV disfrutarás de más de 80 canales temáticos, cuota de línea incluida, 50 megas de fibra óptica y una tarifa móvil a tu medida. Todo por solo 33,95 euros al mes, IVA incluido. Alta gratis al traer tu teléfono fijo a PTV, sin permanencia. Infórmate llamando al 1650. De cine celebra nuestra cultura, nuestro festival. Cumplimos 20 años fabricando recuerdos en la retina de los malagueños, 20 años proyectando cultura, construyendo futuro. Y este año la alfombra roja cruza el Atlántico y se despliega ante el mundo para ti. Del 17 al 26 de marzo celebra el vigésimo Festival de Málaga, cine en español. La actualidad es la que manda y, como ya saben, bueno, pues a lo largo de la mañana la agenda es frenética en este festival con la presentación de las películas de los largometrajes que van dentro de esa sección oficial a concurso y, por lo tanto, bueno, pues tenemos que ir cuadrando agenda, tenemos que ir cuadrando horarios con directores, con el personal de prensa de este festival que también trabaja muchísimo durante los días grandes para el cine en Málaga y, sobre todo, bueno, pues tenemos que ir viendo en el espacio del programa cómo
cómo poder ir conociendo esos títulos. Siempre nos gusta llevarles hasta sus casas de primera mano qué representan esas películas. Nosotros estamos con una de las personas que ha trabajado en esos largometrajes que van a esa sección oficial. Lleva por título Me están matando, Susana, y estamos con su director, con Roberto Schneider. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, desde Ciudad de México, nada más y nada menos, con ese guiño que apuntábamos desde el principio, Festival de Cine de Málaga en español, no ya Festival de Cine Español, y aquí tenemos una de las producciones de un director mexicano, Me están matando, Susana, que nos trae esa relación de pareja, siempre difíciles, con un argumento sí. que conmoverá también al espectador. Yo espero que sí. Sí, sí, yo creo que hay una mirada desde la novela en la que está basada, que se llama Ciudades Desiertas, hay una mirada crítica, pero al mismo tiempo con mucho sentido del humor, ¿no? Entonces, yo por lo menos cuando leí la novela me conmovió y me hizo reír muchísimo, y espero que eso esté en la película y se traslade al público. Además tiene algo muy importante esa creación, Me están matando, Susana, que es, bueno, pues darse cuenta cuando ya prácticamente todo está perdido de que no iba todo tan bien como uno pensaba, ¿no? Es una historia sí. Muy real que además podemos extrapolar a la sociedad actual. Sí, exactamente. Yo eso es lo que encontré en el material, ¿no? Que era una historia que se contaba de una manera completamente honesta y fresca, ¿no? Como muy visceralmente, sin una agenda, sin no trata de mandar un mensaje, no hace las cosas que sucedan como de película, ¿no? Sino las cosas como son, ¿no? Y eso es algo que yo creo que no es tan usual en el cine, y a mí me gustó llevar eso a la pantalla. Estamos viendo imágenes en estos momentos de esa película de Me están matando, Susana, que además nos trae hasta la gran pantalla el mundo de las contradicciones, ¿no? Las contradicciones que hay en la vida en pareja y también en la sociedad en general en relación a cómo tendemos a ver cómo es nuestra vida en pareja, que muchas veces no es lo que creíamos. Así es. Él arranca la película y él piensa que está fantástica su relación, y un día se despierta y Susana se fue sin avisarle, ni decirle a dónde, ni por qué. Y poco a poco, cuando habla con la gente que conocen ambos, se va dando cuenta que las cosas no estaban tan bien, y él pues hace un viaje a tratar de recuperar a su mujer, y en el que va descubriendo un poco él cómo ha sido en esta relación, ¿no? Y es un viaje, yo creo que doloroso y divertido el que hace. Es un director que tiene una amplia y dilatada trayectoria en el mundo del cine, que ha realizado pues otras producciones. ¿Qué le gustaría que se llevara el espectador cuando termina? Yo lo que quisiera es que se vean reflejados, que veamos las relaciones de pareja como lo que son, entre seres imperfectos, pero que donde puede existir el amor y la pasión, y que la pasión es una cosa peligrosa de la que uno puede reírse cuando tiene un poco de distancia, ¿no? Pero que es una apuesta que vale la pena. Vale la pena, desde luego, vivir historias como esta y también ver una película que marca la sección oficial con ese guiño a todo lo que tiene que ver con el territorio latinoamericano, que anteriormente era otra de las secciones de este festival. ¿Es la primera vez que visita Málaga y la primera vez que está en este festival? Sí, me da muchísimo gusto. Málaga es una ciudad preciosa y aparte este es un festival con una gran trayectoria, pero nos entusiasmó la idea de participar ahora que convierten el Festival a Cine en español y que incluyen, por lo tanto, Iberoamérica. Me pareció una oportunidad muy bella de estar aquí y ser parte de este festival. ¿Cómo se ve este festival a nivel internacional en esa parte de Latinoamérica? ¿Cómo es la impresión que tienen los cineastas de todo ese territorio? Es un festival que conocemos desde hace muchos años y que es un referente importante de lo que es cine español, pero que de alguna forma no hemos seguido tan de cerca porque no llega tanto cine español a México, tristemente, igual que no llega mucho cine mexicano a España. Me parece que este cambio hará que lo sigamos mucho más de cerca porque se incluye Iberoamérica y ayudará a una cosa que me parece esencial a mí, que es que veamos nosotros cine español en México más y que aquí se vea cine latinoamericano, porque me parece ridículo que vemos películas en inglés, no importa de qué país son, si son australianas, si son de donde sea, en todos lados, y que no veamos el cine de nuestro propio idioma y que de alguna forma habla de una cultura que nos es mucho más cercana. Entonces, me parece que es un cambio muy afortunado el que está haciendo el festival.
Bueno, pues afortunados somos nosotros por tener la gran suerte de contar con usted hoy aquí, además protagonista, como decíamos, de ese cambio que ha experimentado el Festival de Cine en Español de Málaga. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo la mayor de las suertes en esta nueva andadura en el festival. Con ese título, Me están matando, Susana. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. ¡Susana! ¿Susana? ¿Susana no está? Igual se fue con otro cabrón. Ay, hijo, te cacho haciendo una pendejada. No, 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 yo no le he hecho nada. Nada. IWS. Can I speak with Susana? Oh, Susie. Let me transfer to her room. Susie, no mames. We need to know where you're staying in the United States. Come with me, sir. I'm gonna need you to take off your clothes. Oh, no, 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 I don't do that. Welcome to the United States. So where are you from? Mexico. You don't sound like no Mexican I know. Well, you look different. Better. That'll be $85. Hey! Come back here! Security! Nothing. Nothing. Surprise. ¿Por qué te fuiste así? Yo vine porque me dieron una beca para escribir. Porque me dio la gana. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? ¿Quién no? ¿Quién es este cabrón? ¡Ey, ey! ¡No, no, no, no! This little game is over. Susana, she's my wife. Pues qué changuita. Con nosotros, ¿qué onda? Sí, es un invierno, ¿eh? Te viste bien, cabrón, y lo sabes. Tú no entiendes que no me tienes que dar permiso para hacer nada. ¿Qué estás haciendo con mi mujer? Cabernico, macho mexicano. ¡Sara, carajo, ya, ya, ya! Yo nunca me hubiera imaginado que me fueras a seguir hasta acá. Pues, ¿qué otra cosa iba a hacer? Pues olvidarme. No, pues no. ¿Por qué no? Porque te quiero, pendeja. Continuamos con esta retransmisión especial que, les recuerdo, estamos realizando con motivo del Festival de Cine en Español de Málaga, que afronta su vigésima edición. Nos encontramos en el maravilloso Teatro Cervantes y vamos a continuar avanzando con la actualidad de otras secciones, en concreto de las secciones de documental, de homenaje. También tendremos la oportunidad de ver durante toda la semana el cine en 5 minutos y los estrenos especiales. Decirles y recordarles que sigue abierto nuestro sorteo para que puedan venir a ver el festival, para que puedan venir a ver algunas de las películas más destacadas dentro del mismo. ¿Y qué tienen que hacer? Bueno, pues contestar, mandar su respuesta a través de nuestras redes sociales a la pregunta que lanzábamos al comienzo de este programa especial en directo a las 11:30 de la mañana, que era: ¿cuál es el actor que ha sido distinguido con el premio Málaga durante este fin de semana en una de las galas de este festival? Muy facilito, le daré una pista, es argentino y además trae una de las películas de la sección oficial. Es uno de los protagonistas de Nieve Negra. Así que muy facilita, ya saben, pueden seguir contestando con el nombre y el apellido de este actor, que será el que les traiga hoy al cine. A mí me encantaría que me trajera él, ¿eh? Paco Jiménez, ya estamos con él, que es el que nos va a traer las secciones que les decía, ¿no? Documental, homenaje, cine 5 minutos, estrenos especiales y muchísimas novedades más. Paco, muy buenas tardes. ¿Ya? Muy buenas, va con su mate a todos lados, ¿eh? Bueno, entonces ya como que no. ¿Cómo ha ido el fin de semana, Paco? Muy bien, muy bien, muy mucha gente, muy embuidos todos en el festival. Una expectación, alfombra roja, expectación en la salida de todos y cada uno de los protagonistas, tanto en el Teatro Cervantes como en los distintos sitios donde se ubican los escenarios de este festival, y mucha ilusión por parte de, en este aspecto, entre aquellos que presentan documentales, en la sección de documentales, tanto largometrajes, cortometrajes, documentales con pases especiales y las secciones especiales también, y vienen con toda la ilusión del mundo, sobre todo aquellas personas que no han estado nunca en Málaga,
que han vivido el festival desde fuera y que traen al Festival de Málaga como primicia y primera aportación un documental, aquella idea que tuvieron hace muchos años y que le han puesto en práctica a través de la visión de esos documentales, con lo cual están todos ilusionadísimos. Uno de los géneros más importantes y que además tiene gran protagonismo dentro de ese territorio latinoamericano al que nos ceñíamos, dentro de esa amplitud que ha hecho el festival este año de cine en español, tendremos dentro de la sección de documental esa sección que nos aporta realismo, que nos trae las historias reales y que además nos acerca a un aspecto del cine quizá desconocido por muchos y apreciado por otros tantos. Tenemos dentro de esa sección documental los cortometrajes, los largometrajes y las sesiones especiales, donde ustedes pueden ver una serie de trabajos que no siempre van a concurso, pero que también por su calidad el festival ha tenido a bien que hacer que participen y sobre todo proyectarlos y darles la oportunidad a todos ustedes de que lo conozcan. Un fin de semana muy intenso en materia del género documental que hemos podido ver. Muy intenso, Isma, porque hay que entender que es la sección más extensa en cuanto al Festival de Málaga. Estamos hablando de 16 documentales largometrajes, más 15 documentales cortometrajes, evidentemente la sección más extensa. Proyecciones tanto por la tarde como a la noche, a partir de las 10. Echegaray, principal foco de atracción de los documentales. Hemos tenido ya una primera entradilla el viernes, sábado y domingo. Pudimos ver documentales especiales también, pero sobre todo documentales largometrajes. Nadie, Don Quijote, Crimen de las Salinas, El Paso y Al Otro Lado del Muro. Todos exponiendo, como tú bien apuntabas, una temática social, característica de prácticamente casi todos los documentales que vamos a ver. Se fijan en un aspecto determinado de la sociedad actual. Como tú también apuntabas, el documental ya hizo su incursión en el mundo latinoamericano. Los documentales fueron los primeros que trajeron a Málaga unas visiones diferentes del largometraje. En este caso, pues evidentemente, nos acercan a aspectos sociales que quizás nosotros o hayamos pasado o no estemos ya en esos aspectos, porque nuestra sociedad tiene un punto por encima o incluso un punto por detrás, y esos documentales nos hablan de aspectos cotidianos, pero cotidianos que nos pasan a todos, que están en nuestras vidas y nos retratan como si fueran una película. Lo que una conversación entre tú y yo o una familia, las enfermedades dentro de la familia son muy de documentales, aspectos sociales en cuanto ahora que está tan de moda aquello de los muros. Además, un guiño a la política y muchísimo protagonismo de México, porque tenemos dos títulos: El Paso, que es como se le conoce a esa zona fronteriza entre México y Estados Unidos, y Al Otro Lado del Muro, es decir, la actualidad política con el nuevo presidente de los Estados Unidos. Muy protagonista también el país latinoamericano, el país de México, por ese cambio que se ha experimentado en la política norteamericana y que seguro que va a tener consecuencias directas sobre México. Por eso El Muro está también muy presente en este festival con esos dos títulos. Muy presente porque no solo es que hayan aprovechado y hayan dicho, bueno, el presidente tomó posesión en enero. Ya han hecho el documental. No, es que el problema no es nuevo, existe, el muro ya existe, lo que quieren es ampliarlo y existe la problemática en a uno y a otro lado, y esos documentales lo traen como problemáticas de todo. Y precisamente de esas problemáticas sociales nos dimos cuenta al estar con parte del equipo de producción, fotografía, montaje, Desde que bailas, que es uno de los documentales que se proyectó en este fin de semana, y Desde que bailas nos muestra la historia de una persona, de un matrimonio, ella impedida en silla de ruedas, que se da cuenta que su vida ha cambiado y que con el hombre que ha amado, que se casó y que está, lo que ha hecho quizás en muchos aspectos era perder el tiempo, que ella tenía otro concepto de vida y empieza a bailar. Y ese empezar a bailar le hace ver otro mundo, y la interacción entre el empezar a bailar con su marido y su marido dándose cuenta de lo que le pasaba. Y estuvimos con el equipo y el elenco de ese Desde que baila, que venían desde Barcelona y estaban contentísimos de estar aquí en Málaga. Bueno, pues vamos a verlo, vamos a ver cómo le cambió la vida a la protagonista Desde que bailas. Y seguimos con nuestra sección
de documentales en nuestro festival, en Málaga y en español. Y uno de los documentales de esta sección oficial no es otro que A Bailar. Pero no a bailar de programaciones, no, a bailar socialmente. Desde que bailas. Y Desde que baila tiene un elenco maravilloso que se van a presentar ellos mismos porque yo no podría con tanta grandeza. Sí, bueno, yo soy Alfonso y soy el montador del documental. Yo soy Verónica Acevedo y soy la productora. Y yo soy Gemma y soy la directora de fotografía. Vamos a ver, Desde que bailas cuenta una historia real, como la vida misma y nunca mejor dicho, de una circunstancia entre un matrimonio cuando ella se da cuenta que toda su vida ha pasado y no es la que quería. Ella está en silla de ruedas, está impedida y empieza a tomar clases de baile. Y eso le sirve para darse cuenta de toda la vida que ha mantenido con su marido y a la vez de interactuar con su marido y con el entorno. Sí. Lo he explicado muy bien. En efecto, o sea, iba a hacerlo yo, pero ya, eso es imposible. Sí, bueno, es una de las características de este documental, yo creo que es el hecho de que habla de algo muy universal. O sea, aunque el caso pueda ser muy particular, con ella en silla de ruedas y el baile, es el hecho de que el punto central del documental es una relación de pareja que, bueno, está gastada, está cansada, y a ver cómo se desarrolla partiendo de esa premisa. Hay una frase con la que yo me he quedado, dice, no te han pisado porque nunca has andado. Y eso ya no es solo la frase, sino que para seguir adelante en esta vida te tienen que pisar muchas veces para darte cuenta de lo que es, ¿no? Sí, es verdad. También es cierto que, claro, Nuria es una mujer que desde que es pequeña, digamos, pues ha superado muchas cosas. Entonces ella se ha hecho mucho a sí misma y creo que al final con esta parte del baile es cuando acaba de encontrar ya todo lo que le gusta y se hace plena y le hace decidir todo lo demás. Entonces ella ya ha pasado también muchas vicisitudes, ¿no? En este sentido, pues esa frase, creo que te han pisado, es bueno, no le han pisado, es cierto, pero bueno, también ha pasado muchas otras cosas, ¿eh? Eso hay que reconocérselo a Nuria. Y después, por otro lado, se ve a un marido que se da cuenta que se casó con una mujer que no reconoce, o que se echa la culpa, o que busca una salida a los planteamientos que le hace ella. Sí, bueno, retrata un poco también como algo que ahora es como muy típico, que es como gente que tenía trabajo, que de siendo muy jóvenes se casaron, tuvieron trabajo, tenían hijos, luego vino la crisis, perdieron ya el primer negocio que tenían y claro, de ahí fue un poco como la depresión y volver a salir y claro, al volver a salir cada uno tomó caminos diferentes y claro, hay un momento que ya no se encuentran, que les cuesta mucho decir quién es realmente con el que yo empecé y me enamoré y todo empezó. Sí, es como que él se ha quedado un poco estático, ¿no?, en todo ese tiempo, y en cambio ya ha evolucionado, y eso, bueno, tiene esas consecuencias. Y en el 82 llegaste a Málaga, pero estáis disfrutando dentro del festival. ¿Qué esperáis del documental y del festival? ¿Qué esperamos? El documental de la proyección que va a tener a raíz del festival, de traerlo a Málaga, de que se proyecte al mundo y después de que estéis en Málaga. Sí, bueno, lo de estar en Málaga es bastante un lujo, tenéis un tiempo sumamente envidiable. Y bueno, en cuanto al documental, pues esperamos y confiamos en que la proyección aquí nos catapulte a otros sitios, ya que se conozca más. Bueno, y ganar. Sí, obviamente. Pero hay que parecer humilde. Sí, sí, bueno, estar en Málaga es un lujazo, es un súper lujo. Digamos que estrenamos festivales con Málaga y esto es una pistoletazo de salida por todo lo alto. Nosotros confiamos mucho en el documental. Oye, ¿por qué no? ¿Vamos a ganar? Claro que sí. Y esperemos que tenga también mucha visibilidad con esto, porque yo creo que se lo merece, es un buen documental. Sí, bueno, ya después de lo que han dicho, pues poco queda por decir, ¿no? Pero bueno, viene a ser esto. La verdad que esto de estrenar en Málaga es como increíble, estamos súper contentos. Y claro, empezar así ya de primeras es como, bueno, de aquí ya solo nos queda subir, ¿no? Y nada, estamos súper contentos, disfrutando mucho de eso, del tiempo, de las películas y de todo muy cerquita también, todo muy accesible, así que muy bien, muy contentos. Bueno, pues a bailar en Málaga, que disfrutéis, que tengáis suerte en la elección del jurado, que vengáis muchas veces más
y que hace un sol magnífico para salir a la calle a Málaga y a disfrutarla. Sí, muchas gracias, gracias. Esta es mi mujer, es la persona que he compartido toda la vida con ella. Y si ahí no la encuentro... Se tiene que hacer esto, pues se hace y ya está. ¿Que te llevas a este por delante? No es que me lo lleve por delante, es que él no me acompaña. Yo he fallado, ella ha fallado, que es un cóctel. Baja de allí arriba. Allí arriba solo me ves tú. No has sabido estar en tu sitio en el momento oportuno. El que pagaba la casa era yo, el que pagaba la hipotecaría. Oye, Nuria, ¿qué ya, te pasa? Que me has dado un pesotón, que me has hecho daño. No, vale ya, ¿eh? Si lo pregunto, que me iré hasta que demora. ¿Qué te ha llevado a eso? ¿Me quedo aquí durmiendo como él? ¿O lamentándome como él? No. ¿Sabes qué te pasa? Que como no andas, nunca nadie te ha pisado. Está el cambio de desde que bailas, ese punto de inflexión que muchas veces sucede en la vida y que da toda una transformación. Y ahora nos vamos a ir con la previsión dentro de la sección de los documentales, de los largometrajes a concurso, porque esta tarde tendremos la oportunidad de ver La Chana. Seguimos con el baile, con el mundo del baile, con el mundo del arte, con el mundo del espectáculo, y lo más destacado es la directora. Bueno, exactamente. De hecho, mañana podremos ver cómo hemos estado con ella, venimos de estar con ella, una directora no española que hace un documental de una bailadora que en los años 60 y 70 del pasado siglo triunfó en Málaga, en España, yo la traía para Málaga ya, y la visión de ese documental en torno al personaje de La Chana. Lo vamos a ver en el Echegaray a las 10 de la noche, se proyecta en el día de hoy toda aquella persona que quiera acudir, un documental muy interesante, sobre todo la visión de la raza de esa bailadora como era La Chana. Bueno, pues vamos a continuar y en esta ocasión nos vamos a ir de los documentales largometrajes a los documentales cortometrajes, también muy destacados dentro de este Festival de Cine en Español de Málaga. ¿Cómo ha sido el fin de semana y qué nos espera en la jornada de este lunes? Nos espera muchísimas cosas, sobre todo cuestiones sociales, porque en 5 o 8 minutos tienen que desplegar todo aquello que quiere, de lo que quiere hablar el documental. Recordar que hay 3 pases específicos de estos documentales cortometrajes, que son 15 el número de proyecciones, y que ya en este fin de semana hemos asistido a la primera de las proyecciones del primer pase, con nombres como los de ¿Dónde estás en el futuro, Julen?, Avisal, Cigarra, Gure Hormer, lo he dicho hasta bien. Y 23, que es el documental, facilito, 23. Esas han sido las 5 proyecciones que hemos tenido este fin de semana, y ya hasta el miércoles no tendremos el segundo programa de estos cortometrajes dentro de la sección de documentales. Y ahora nos vamos a ir hasta los documentales dentro de esas sesiones especiales que se organizan para que las personas puedan ir a verlo también en diferentes horarios, para intentar acercar el mundo del cine a todos aquellos que deseen verlo y que deseen aprender, porque si algo tiene el género documental es que nos hace aprender mucho. Mucho, y ahora lo vamos a poder comprobar porque son historias muy cercanas que nos pueden tocar a todos, que podemos vivir todo y que tenemos a nuestro alrededor. Estamos hablando que este fin de semana, dentro de esa sección especial de documentales, de esos pases especiales, hemos tenido primeramente el viernes en el Echegaray tuvimos Resurrection Club, y después el documental Smile, todo en inglés. Todo, pero qué bien, Paco, esto lo has estado repasando tú. La dicción, el writing, estoy ya del todo. Está que te sale. Salgo. Bueno, vamos a ver, porque estuviste con el director de Smile. Sí, porque Smile, que es sonrisa, en inglés y en español, está hecho aquí, en Málaga. Se habla de un malagueño, de un personaje como Raúl. Tiene una discapacidad psíquica, cerebral, y todo el documental gira en torno a un mimo por el que se expresa, y la interacción entre su familia, sus amigos, los niños que ven una discapacidad pero no saben lo que le pasa a ese niño, es muy, muy cariñoso, muy cercano, las caricias dicen mucho, y sobre todo rodado en Málaga, y que se ve Málaga desde un punto de vista muy diferente con este personaje.
Bueno, pues vamos a ver lo que le contó Fernando Pozo, el director de Smile. Vamos a ver qué le contó a Paco. Comenzamos el Festival de Cine, el de Málaga, en español. Y lo comenzamos fuerte, en nuestra sección de documentales especiales, porque en la jornada inaugural también tuvo su inauguración un documental que habla de las personas, de la gente, también que habla de aquellas familias que tienen que convivir con una enfermedad, con una discapacidad. Por eso hoy estamos para hablar del documental precisamente, que tiene un carácter muy malagueño, ya no solo por las imágenes, por rodarse en esta ciudad, sino por los personajes y por su director, don Fernando Pozo. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Fernando, hablábamos de poner en valor una serie de cuestiones reales de la vida cotidiana en torno a la enfermedad de Raúl, que tiene una discapacidad cerebral, una parálisis cerebral, y también compaginarlas con el mimo, con ese smile, que es esa sonrisa en inglés, y eso es lo que intenta atraer el documental, el enseñar una realidad, pero de una forma, yo diría, muy cariñosa, muy sensible, muy natural, muy real. Sí, nosotros lo que hemos pretendido con el documental, que es un documental de observación, con ausencia de entrevistas, pues digamos es la concienciación evidentemente de las personas, ¿no? De eso se trata. Era complicado hacer un documental de observación sin entrevistas cuando el protagonista no habla. Entonces, claro, teníamos que hacerlo a través de la voz de los padres y luego también hemos introducido un elemento, que es un elemento de ficción, que ahí entra el papel del mimo. Es tu primera introspección en el mundo de la dirección de documentales. Vienes de los montajes de infinidad de documentales y también de la presentación precisamente en el Festival de Málaga de un cortometraje con el cual ya abriste este mundo del festival, ¿no? Sí, sí. En el 2014 presentamos en el Festival de Málaga un corto documental que es Paquito Guida Pandeire. Nos gustó muchísimo la experiencia y quisimos repetirla. De hecho, la idea inicial de Smile es un corto documental también. Lo íbamos a hacer con David, que es el otro chico protagonista del documental. Y en una de esas terapias, había en una terapia musicoterapia, Esther Olivares, que es la madre de Raúl, nos comentó que tenía un hijo con discapacidad severa. Y entonces conocimos a Raúl. Me resultó muy interesante el poderle darle voz y contar una historia de un chico con parálisis, que yo prácticamente no había visto nada de ningún documental así, y nada, decidimos hacerlo y al final hemos podido conseguir un largo. Comentas que no hay entrevistas, que los comentarios, las palabras surgen de la cotidianidad, del interactuar con Raúl, pero si lo ven, toda aquella persona que se acerca al documental, en las caricias parece que hay muchas voces, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, es algo como... Lo que quiero transmitir en ese sentido es que a mí me pasó, es decir, cuando tú te acercas a un chico que no has visto con esta discapacidad, todo lo desconocido produce rechazo, ¿vale? Y es así, o sea, por naturaleza es así. Yo la primera vez que conocí y vi a Raúl, no es que me produjera rechazo, pero sí es algo que no lo conoces y te quedas un poco... Entonces, ya después de vivir con él, casi convivir con la familia, estar con ellos, pues ya te das cuenta de que, vamos, que es maravilloso, que además te tiene mucho que enseñar, aunque parezca mentira, te enseña mucho. Y luego, precisamente, cómo el padre lo trata, con esa ternura, con esa pasión, pues entonces ya, ¿qué más quieres? Encantado. Lo que sí se quiere es colaboración, en este caso, para el cine, para los cortometrajes, para el documental, para la industria. Y colaboración, en este caso, afortunadamente, sí habéis tenido por parte de la UMA, del Ayuntamiento de Málaga, de asociaciones de autismo de Málaga, aparte de la propia empresa, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, nos han facilitado mucho en la labor a la hora de rodar, a la hora de pedir permiso, a la hora de incluso conseguir contacto con gente para poder llegar a determinados sitios, para poder, ya te digo, rodar, sobre todo rodar, permisos para rodar. Ha sido fácil y bueno, yo estoy muy agradecido en ese sentido. Decías permisos para rodar porque vamos a ver, ya no solo un documental en el que interacciona una serie de personas, sino que
La ciudad de Málaga, los jardines, parques, las playas, van a estar muy en boga y muy al día en ese documental. La interacción con la arena, con, la, con los, el tipo vegetal, eso también entra en ese documental. Sí, sí, de hecho la interacción de los niños, de las familias con ese entorno también tiene mucho que decir. Ya no solo el entorno natural, digamos, de playa, de parque y demás, sino incluso el entorno urbano. También hay una secuencia en la que hay un desfile de Star Wars, ¿no?, que se hizo hace un tiempo aquí en Málaga y salen allí y demás. Sí, la verdad es que encantado, porque además en Málaga y la provincia de Málaga es un escenario natural increíble para rodar. De hecho, ya se dice, ¿no?, que la gran mayoría de las películas europeas vienen a rodar aquí en Málaga, así que encantado. Don Fernando Pozo, director de Smile. ¿Qué espera de...? Ha tenido muy buena aceptación, ya lo hemos dicho, muy buena acogida. ¿Qué espera de esa proyección, ya no visual, sino la proyección social del documental y en torno al Festival de Málaga? Bueno, en torno al Festival de Málaga, pues espero que siga, que guste para precisamente seguir poder hacer otros proyectos, evidentemente. Pero a nivel social, que es a mí también una cosa que me importa muchísimo, hay algo que me interesa bastante y es que se pudiese llegar a los colegios, los distintos colegios. Es decir, conozco un caso de una madre y una hija que vio el documental. La hija tenía 7 años y lo vio, y al final la hija le dijo a la madre que me mandase un mail muy emotivo felicitándome, en el cual una niña de 7 años que le diga a la madre preguntándole que le explicara ciertas cosas del documental, pues a mí me llena mucho orgullo. Entonces me hace que pensar que es para todos los públicos y que para un público infantil, si hay un tutor o una tutora al lado que le explique un poco de qué va la enfermedad y demás, pues sería una concienciación infantil y interesante, la verdad. Fernando Pozo, nos vemos en Málaga, nos vemos en el cine y que se siga proyectando sobre todo esos documentales con un aspecto social y real. Muchísimas gracias. Que suene, que vuelva a sonar. Chico, oye, vamos. Venga, que suene, que suene, no lo escucho. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué no quieren jugar los niños con Raúl nunca? Porque tiene sus cosas malas. ¿Qué cosas malas tiene? Es que Raúl es normal, pero es que está malito. David iba haciendo las cosas con 1 mes o 2 de retraso. De hecho, lloraba muchísimo y nunca sabía por qué. Mira. ¿La habéis sentado desde que la trajiste, la sentado aquí todos los días? Sí. Yo quiero que el niño tenga un sitio donde apoyar las piernas. 1, 2, 3, 4, 5. Mira, ella te está conociendo ahora. Venga, otro. No, cuando terminemos esto. David, por favor, siéntate bien. No, no. Estás en una relajación y de repente dejó de respirar. Dejó de respirar y fue de golpe. Ese deseado milagro que esperamos que de nuevo nos dé motivación en la vida, a veces puede tener el efecto contrario. De repente, todo cambia a nuestro alrededor. ¿Y ahora qué? Cinco, cuatro, tres, dos. Uno. Increíble la carga emotiva de Smile, un documental real que nos relata el día a día de muchísimas familias que están en esa situación y también de muchísimos niños que, bueno, tienen otra perspectiva de la realidad y que además aprenden, como decíamos, a través de esa parte sensorial, ¿no?, esa parte sensitiva de la caricia, del mimo y sobre todo, bueno, pues cómo lo vive también la familia involucrada en el día a día para que vaya progresando, para que vaya, bueno, pues aprendiendo a su ritmo, en definitiva.
sobre todo porque todas aquellas personas que tienen una discapacidad, ese trato les llega y mejora mucho el trato y mejora mucho la actitud con respecto al trato que reciben, con lo cual siempre hay que tenerlo. Bueno, pues nos vamos a otro de los títulos, La Gran Ola. La Gran Ola todavía sigue dando que hablar, esa película de lo imposible, y ahora han querido desde esta parte del Festival de Cine, desde el género documental, hacer y retratar sobre todo la vida de la protagonista. Y de una situación que nos puede pasar, pero como lo explican fantásticamente bien y largamente los protagonistas, tanto el director como la protagonista, pues yo vamos creo que a ver lo... la historia de María Belón. María Belón contada desde el género documental. Bueno, pues una de las secciones, como hablábamos de documentales, son esos especiales, esa sección que se adentra en este Festival de Cine de Málaga en español. Un documental muy característico, el que traemos hoy en este momento, puesto que La Gran Ola nos acapara desde un punto de vista científico, pero también desde un punto de vista personal. Y lo vamos a explicar, y viendo a los personajes que tenemos hoy, se entiende y se sobreentiende también. Primero, al director Fernando Arroyo, muy buenas. Muy buenas. Y después a María Belón, que es archiconocida por los medios de comunicación, por la experiencia, la gran experiencia de ese tsunami en las costas del Índico, en Tailandia. Muy buenas, doña María. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, expresáis un sentimiento ya no tanto de la experiencia, sino de algo que verdaderamente, científicamente, está demostrado que tenemos que estar atentos, puesto que nos llegara una ola de 5 a 15 metros a las costas ibéricas, a las costas españolas, al Mediterráneo, no es nada desdeñable y es muy, muy posible la manera en que lo que ya hemos visto nos pueda pasar a nosotros. Bueno, sí, la corteza terrestre se mueve en todo el mundo y no aquí en la península ibérica no deja de moverse, eso es obvio. Y como ha ocurrido en el pasado, volverá a ocurrir en el futuro. Hay que diferenciar entre el Atlántico y el Mediterráneo. La probabilidad en el Mediterráneo es mayor que en el Atlántico, sin embargo, en el Atlántico, en el Golfo de Cádiz, los tsunamis cuando han ocurrido han solido ser bastante más intensos, ¿no? Fernando, desde un punto de vista de dirección y de documental, se ha querido expresar esa posibilidad, esa realidad que existe, pero tomada desde qué prisma. El documental lo que pretende simplemente es desmitificar una realidad que la gente piensa que es ajena a nosotros, que solo ocurre en países lejanos, e intentar que se conciencie todo el mundo y que se empiecen a tomar medidas de educación con la ciudadanía, que es lo que precisamente faltó en el punto donde María sufrió su tsunami. María, hay una de las frases que siempre se repiten en la entrevista, dice: la vida cambia después, evidentemente, por una catástrofe y por un impacto emocional de estas características, pero la vida ha cambiado ya no solo para explicarlo, sino para reconducir esa experiencia, en este caso, y decir, nos puede volver a pasar. Bueno, yo tuve la inmensa suerte de que Fernando se puso en contacto conmigo, porque era un tema del que yo tenía conciencia, y a la vez de tener conciencia, era como el susto de decir, es impresionante que no se haga nada. Entonces, cuando Fernando, como yo le llamo, Fernando el Valiente, me dijo, oye, yo me quiero meter en este follón, yo quiero hacer un documental muy claro, muy científico y muy incómodo. Hay que remarcar que es un documental tan científico como incómodo. Yo le dije, por supuesto que te ayudo. O sea, yo no quiero que nadie pase por lo mismo que pasamos millones de personas. Que pasamos por la negligencia de un montón de gente interesada en que no haya conciencia, no haya educación y no haya prevención. Pareciera que si no hay esto, no va a ocurrir. Y sí va a ocurrir. Entonces, lo mejor que puede pasar es que se tomen las medidas, que es lo que este documental pretende. Pretende ser un primer escalón para que ya el resto de los estamentos responsables tomen conciencia de que hay que hacerlo.
Fernando, decía María, tomarse las medidas. Hemos visto documentales que han hecho mucho hincapié en los aspectos de la tierra, la capa de ozono, la vegetación, los animales. Veíamos ese documental del vicepresidente americano que fue uno de los primeros que hizo conciencia. Este documental va por esa vía, es un documental que tiene que crear conciencia, ¿no? Pues sí, tiene que crear conciencia, no es un documental como en el caso que nos comentan, no tiene nada que ver con el cambio climático, porque ya hay veces que me han hecho esta pregunta, no tiene nada que ver, es un proceso geológico natural de la Tierra que ha ocurrido desde que la Tierra existe y seguirá ocurriendo aunque nosotros no estemos aquí, con lo cual es conciencia y es algo obvio, o sea, cualquier niño de primaria sabe que le han explicado ya cómo ocurre un terremoto, con lo cual es algo tan obvio que lo raro es que no haya concienciación, que no se tome en serio este tema. Ahora estamos muy tranquilos, pero en esa Navidad de tranquilidad, de paz, de buena primera, se ve un muro negro hacia ti, evidentemente el paso posterior y es lo que se intenta explicar a esta. Ese muro te puede llegar en cualquier momento. Ese muro puede llegar en cualquier momento, o sea, las fechas geológicas son bueno, diferentes a las que nosotros entendemos. Geológicamente puede ocurrir ya, eso significa hoy, mañana o en los próximos 50 años. Entonces, claro, aquí el problema es que hay mucha gente responsable que dice, espera, que con un poquito de suerte yo me salto estos 4 años y el siguiente que agarre este follón, ¿no? Pero puede ocurrir ya, en cualquier momento. Y bueno, somos un país mucho de lamentarnos y poco de prevenir. Y la prevención realmente es lo que puede salvar miles y miles y miles de vidas en las costas andaluzas. Es que hay una frase que suelen, a colación de lo que ella está diciendo, que suelen repetir los científicos, que no hay catástrofes naturales, sino mala gestión de los eventos naturales. La diferencia, eso se vio en el tsunami de 2011 en Japón, la diferencia es abismal. O sea, que es como el blanco y el negro. Eso es lo que a nosotros nos animó a hacer el documental. Ese es sobre todo porque también pensamos que a nosotros no nos va a llegar, que somos vivimos en un país desarrollado, que tenemos una infraestructura que nos van a acompañar y nos va a pasar lo mismo, vamos a sentir lo mismo y vamos a estar igual de desvalidos. Igual o más, porque es más desarrollado Japón y ellos se salvan cuando ocurren muchísimos porque están muy concienciados, pero es que nos va a ocurrir igual, o sea que no. O peor, porque es que aquí la gente no sabe qué hacer. Porque hay parte del trabajo que sí se está haciendo ya, que es el sistema de detección y de alarma. Yo sé que Protección Civil está trabajando en ello, pero es que no sirve de nada si la gente no sabe qué hacer cuando reciba la alarma. Con lo cual, el talón de Aquiles es la educación en todos los puntos, en los colegios y sobre todo a la gente dependiente, o sea, la gente que no se puede valer por sí misma, las personas mayores, los niños, todo el mundo, o sea que. Pues esperando que este festival sirva de proyección en ese documental y que lo paséis bien en Málaga, que disfrutéis de Málaga y que la única ola que veamos nosotros sea la de la felicidad y la del saber que todo lo que nos venga sea bueno. Pues muchas gracias, ojalá. Ojalá, muchas gracias. Yo no sé por qué la gente no tiene conciencia de que vivimos en una zona de riesgo sísmico. No lo entiendo por qué esto ocurre. Ignorar. El riesgo de tsunami es evidente aquí, eso es claro. No se podrá decir, no sabíamos nada o que fue la naturaleza que sorpresivamente nos atacó, no. No va a impedir que ocurra. Lo que decimos los sismólogos es, donde hubo terremotos los habrá, donde no los hubo puede que los haya en un futuro. Si supieras que el próximo tsunami. La pregunta no es si va a haber o no un tsunami, la pregunta es cuándo va a ocurrir el próximo tsunami. Sucederá en cualquier momento. No sabemos cuál es la energía que está acumulada en esas fallas. Por isso, é errado dizer que daqui a 2000 anos é que vamos ter um grande sismo. Não. No Golfo de Cádiz existem várias falhas que podem gerar grandes sismos em qualquer altura. Que harias? Hasta que não se produzca uma catástrofe em Espanha, não vamos a ser conscientes do perigo que temos e não vamos a poner as medidas. Se a gente, ao receber o mensagem, não sabe como actuar,
Bueno, no hay nada que hacer. Esta es la verdad que nadie quiere que sepas. Nenhum governo fez nada e está lá escrito tudo o que é preciso fazer. Portanto, os políticos sabem que há risco sísmico e sabem que ele pode ser reduzido, mas não fazem nada. Se ocorrer hoje em dia um tsunami acá, haveria uma grande tragédia em mortes, em vidas humanas, seria o primeiro. E que todos temem conhecer. Em caso de que ocorra, quanta gente em las costas de Huelva e Cádiz na playa? Como evacuamos, sacamos de la playa a toda essa gente? Hay gente que directamente, evidentemente, no podrá salvarse porque se tendrá que alejar del mar. Pero si no tienes una referencia, un monte elevado, un sitio donde acudir, no puedes hacer nada. Los efectos de un tsunami en Huelva hoy no me los podrían imaginar. Que me quedo sin palabras. Si te preguntas si estaremos preparados... España es el único país que no ha puesto dinero sobre la mesa para financiar un sistema de alerta. Todos están a un nivel superior al español. Se está trabajando mucho y se está invirtiendo mucho. Lo que no vamos a tener es la posibilidad de confirmar que se ha producido un tsunami antes de que impacte en la costa. No te pierdas. Para determinados países, el precio de vida humana tiene un valor, pero en otros países, el precio de vida humana no vale nada, ¿no? Esa ola gigantesca ya está viniendo. No sabemos cuándo va a llegar, pero ya está viniendo y no hacemos nada. La gran ola. Artemis Natura, empresa malagueña dedicada a la construcción y reformas, rehabilitación de edificios y acerados, diseño, mantenimiento y poda de jardines, limpieza de oficinas, comunidades. Contamos con un gran equipo de profesionales para garantizar el éxito de todos nuestros trabajos. Calidad y mejor servicio. Artemis Natura, cerca de usted. De cine celebra nuestra cultura, nuestro festival. Cumplimos 20 años fabricando recuerdos en la retina de los malagueños, 20 años proyectando cultura, construyendo futuro. Y este año la alfombra roja cruza el Atlántico y se despliega ante el mundo para ti. Del 17 al 26 de marzo celebra el vigésimo Festival de Málaga, cine en español. Últimos minutos de nuestro programa, les recuerdo de nuestra retransmisión especial desde el Teatro Cervantes y como les decíamos al principio de este espacio, teníamos un concurso abierto para que ustedes puedan venir al festival y puedan ver esta tarde Me casé con un boludo, el homenaje de la película de oro y No sé decir adiós. La respuesta a la pregunta, ¿cuál era el homenajeado con el premio Málaga? Es Leonardo Sbaraglia, es el que a ustedes les va a traer hasta el Festival de Cine esta tarde y los ganadores conocerán que han sido los galardonados a través de las redes sociales con un mensaje privado que se les mandará desde esta casa, desde PTV, para que puedan recoger las entradas con todos los detalles y sobre todo, bueno, pues les deseo que tengan una tarde fabulosa de festival y una tarde fabulosa de cine. Hablábamos de ese premio Málaga de Leonardo Sbaraglia, muy emotivo, un actor que ya ha visitado muchas veces este festival y hemos tenido también otro homenaje. Así es, por la mañana presentaba el premio, descubría Monolito y el otro homenaje es Ricardo Franco, que el homenaje a aquellas personas que siempre están detrás de la cámara como nuestros compañeros, homenajearlos todos los días. Pues Kitty Amber era la homenajeada y estaba encantadísima y lo podemos comprobar muy bien en la entrevista. Bueno, pues lo vamos a comprobar porque Paco ha estado con esa maquilladora muy destacada en el mundo del cine, un guiño al mundo del maquillaje. Nosotros con esa entrevista nos despedimos emplazándoles a una nueva cita que será mañana a partir de las 11:30 en estas retransmisiones especiales de cine. Amber, que es la primera vez que lo dicen bien, así Amber, que Amber. ¿Cómo se pues, pronuncia? Premio Ricardo Franco. Sí. ¿Tú crees que yo tengo solución con esta cara? Todo el mundo tiene solución en la vida, o sea,
Todo el mundo, y no hay ningún problema con tu cara. ¿Sí? Lo decimos porque el premio precisamente es a esas personas que están detrás de la cámara, que muchas veces no se les reconoce. Y en este caso, el Festival de Málaga siempre tiene esa sección de Ricardo Franco. Y en concreto, se otorga un premio a una maquilladora, a una experta que hace con sus pinceles, con su creación, que también la fotografía, el director, la iluminación, vayan en conjunto en una película. Eso... Bueno, yo estoy muy agradecida al Festival de Málaga, incluso humildemente agradecida porque podría haberle tocado a cualquier otro compañero, y es de agradecer que un festival de cine español o en español, como lo dicen, tenga un reconocimiento a nivel nacional a los oficios del cine. En este caso me ha tocado a mí con el maquillaje, pero yo estoy muy agradecida porque es el único festival que tiene este premio al reconocimiento de los técnicos de cine, que estamos muchos detrás de la cámara, y el maquillaje, pero también otros gremios, son los que, trabajando conjuntamente, hacemos que luego aparezca la magia en la pantalla. ¿Y habías estado en Málaga anteriormente? ¿Habías disfrutado de ella? ¿O es la primera vez que llega, que la conoces? No es la primera. Yo he venido al Festival de Málaga desde el primer festival. Luego, durante años, estuve llevando la suite de maquillaje que había en el hotel para dejar las actrices preparadas para la alfombra. Y bueno, yo hace muchísimos años ya que no vengo y estoy volviendo encantada de la vida para recibir este premio, que lleva el nombre de un director de cine mítico y además que reconoce los gremios del cine. O sea que muy agradecida estoy y me encanta Málaga. Málaga es una ciudad preciosa, yo quiero vivir aquí, estoy buscando un pisito aquí, me encanta Málaga. Pero has visto la lluvia, el medio sol este que tenemos, que no para de llover. Me encanta la lluvia de Málaga, me encanta que no tenga ninguna propuesta cultural. No, Málaga es una ciudad maravillosa, aparte del clima tiene una propuesta cultural impresionante. Yo creo que es de las ciudades con más oferta cultural que hay en este país. O sea, es la ciudad con más museos. Tú te paseas por Málaga y te das la vuelta por una esquina y hay un museo. Es maravilloso. Tenéis el Pompidou, tenéis Bobur, tenéis sitios que no son museos, pero tenéis el CAC, tenéis la Térmica, o sea, hay muchísimas cosas, mucha oferta en Málaga. Yo quiero vivir aquí. Pues será siempre como lo ha sido en el festival, bien recibida, que disfrutes del premio, que esa alfombra roja hoy dedicada a Sylvie Amber sea todo un lujazo, y que el maquillaje solo sea el principio de una gran historia con Málaga. Muchísimas gracias, de verdad.